This message, Hebrews chapter 7, part 2, by Brother William Marion Branham, was delivered Sunday evening, September 22, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje Hebreos, capítulo 7, parte 2, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día domingo en la tarde 22 de septiembre de 1957, en el Tabernáculo Branham, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. I think first we got a little baby here, Doc told me just a few minutes ago, my brother, a brother in flesh, that wanted it was for dedication. And now, if those mothers has got those little tots that they want to dedicate to the Lord, we'd be glad to have them right now to come bring your little ones up. Bendiciones para ti. Creo que primero tenemos aquí un bebecito, me dijo Doc hace unos minutos, mi hermano en la carne, que querían, estaba para ser dedicado. Y ahora, si esas madres tienen a sus pequeños que quieren dedicar al Señor, nos daría gusto recibirlas en estos momentos. Que vengan, pasen adelante con sus pequeños. And many people, what they call baptism. The Methodist Church does, and I believe the Nazarene, I'm not sure. No, I think that's what they separated on, was infant baptism, the Nazarene, the Free Methodist. Ahora, y mucha gente, ellos le llaman a eso bautizarlos. La Iglesia Metodista lo hace, y creo que la Nazarena, no estoy seguro. No, creo que por eso fue que se separaron en el bautismo infantil, los Nazarenos y la Metodista Libre. But, however, some of them, they do one thing and another. But and some of them pour a little water on them, some sprinkle them. But we always try to stay just as close to the Bible as we know how. Sin embargo, algunos de ellos practican una cosa o la otra. Pero, y algunos les vierten encima un poquito de agua. Algunos los rocían. Pero nosotros siempre tratamos de apegarnos a la Biblia en todo lo que sabemos. Now, there's no scripture in the Bible for a baby to be sprinkled. Neither is there scripture in the Bible for any person to be sprinkled. It's not a scriptural thing. It's an order of the Catholic Church. Ahora, no hay escritura en la Biblia que respalde que un bebé sea rociado. Ni tampoco hay escritura en la Biblia que respalde que ninguna persona sea rociada. Eso no es algo escritural. Es una ordenanza de la Iglesia Católica. But they did bring little babies to Jesus, and that we're to represent him. We want to do the same thing that he did. Pero lo que hacen, trajeron, ellos sí trajeron los bebecitos a Jesús, y nosotros debemos representarlo a Él. Queremos hacer lo mismo que Él hizo. He placed his hands upon them and blessed them, and said, suffer the little children to come to me, and forbid them not, for such is the kingdom of heaven. And that's what we continue to do here at the Tabernacle as we try to carry on the real Bible consecrated way, the best that we know how. Él puso las manos sobre ellos y los bendijo y dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino del cielo. Y eso es lo que continuamos haciendo aquí en el Tabernáculo mientras tratamos de seguir la verdadera Biblia, el camino consagrado. A lo mejor de nuestro entendimiento. So now, if that mother or any mothers has got their little babies to be dedicated, while Sister Gertie plays, bring them in, while you bring them up to the altar, and Brother and I will come down and dedicate the little ones to the Lord. Ahora, si esa madre u otras madres tienen sus bebecitos para que sean presentados, mientras la hermana Gertie toca traerlos, pues ustedes tráiganlos al altar. El hermano y yo bajaremos y dedicaremos los pequeños al Señor. Muy bien, hermano Neville. Thank you, Sister Gertie. That's very fine. How many loves little children? If you don't, there's something wrong with you. There's something wrong. Gracias, hermana Gertie. Eso está muy bien. ¿Cuántos aman a los niños? Si no, algo anda mal con ustedes. Algo está mal. Now, tonight, now to go into the rest of the services, a reason I got down again tonight, usually on these days when we have healing services, I only get about one a day because it gives me such a shaking. You never know it. And here at home is twice as bad as anywhere else.
Entonces, esta noche entraremos ahora en los otros servicios. Nosotros, la razón por la que vine de nuevo esta noche es porque normalmente, en estos días cuando tenemos servicios de sanidad, solo alcanzo a tener uno por día, por la sacudida que me da. Ustedes no se lo imaginan. Y aquí en casa es el doble de difícil que en cualquier otra parte. And I was apologizing for making such a blunder as I did with it this morning. But the first thing upset me was when Billy came to tell me that he couldn't find enough people to give out prayer cards to. He only could give out about 12 or 14, and he had a, nobody wanted prayer cards. I guess everything was all right. Y estaba disculpándome por tamaña torpeza que cometí con eso esta mañana. Pero lo primero que me molestó fue cuando Billy vino a decirme que no encontró suficientes personas para repartirles las tarjetas de oración. Él solo pudo repartir como unas 12 o 14, y sucedió que nadie quería las tarjetas de oración. Me supongo que todo estaba bien. So, then by that, I never thought, and then when I started to call those prayer cards, I thought I'd get all 10 or 12 or what there was in here, called them up, I got to a certain number of something, and it wouldn't call, and I called, it wouldn't answer. Entonces, según eso, no se me ocurrió. Y luego cuando empecé a llamar esas tarjetas de oración, pensé que podía llamar a los 10 o 12 o los que estaban aquí. Los llamé. Llegué a cierto número, algo, y no había respuesta. Y llamé, no había respuesta. And I never thought of it till Mrs. Woods called me up. She said, Brother Branham, Billy takes them cards and shuffles them up together and just gives them out. He might have that number 3, wasn't it? Number 3 in his pocket. Y no se me ocurrió hasta que la señora Woods me llamó. Ella dijo, hermano Branham, Billy toma esas tarjetas y las mezcla y simplemente las reparte. Tal vez él tenga ese número 3, ¿verdad que sí? El número 3 en el bolsillo. Sure, he usually gives out the whole 50. When he brings them before the people, he just shuffles them up. So everybody's not saying, give me number 1. We might not start at number 1. We might start at 50. You don't know, come backwards. We might start at 8 and go on over. Might start at 20 and go over. We don't know. Seguro, él normalmente reparte las 50. Cuando él se las presenta a las personas, él simplemente las mezcla. Así todos, no es que ellos le digan, deme a mí la número 1, o puede ser que no empecemos de la número 1. Pudiéramos empezar de la 50, no se sabe, y empezamos desde atrás. Pudiéramos empezar de la 8 y continuar. Pudiéramos empezar de la 20 y continuar. No lo sabemos. But he just shuffles them up and gives them out to the people as they want them. And I'm not thinking this morning, I might have called 4 or 5 more and they wouldn't have been in there because it might have been wet in 20s or 30s somewhere, you see. Pero él simplemente las mezcla y las reparte a las personas a medida que las piden. Y sin pensar, esta mañana pudiera haber llamado 4 o 5 más y no hubieran estado allí. Pues tal vez hubieran estado por allá en los 20s o 30s. ¿Ven ustedes? And then, but the Lord worked it out, but it just doesn't have the real pressure to it like it does away from home. Amen. I may never try it again. Y luego, pero el Señor lo resolvió, pero no tiene la verdadera presión como cuando no se está en casa. Puede ser que no intente, no vuelva a intentarlo otra vez. But here not long ago, I asked the Lord if he'd give us a good meeting. That I promised that I wouldn't ask him that no more because it's been such a hard thing and it's contrary to the scripture, you see. Pero aquí, no hace mucho le pedí al Señor que si nos daba una buena reunión, le prometía que yo no le pediría eso más por lo difícil que ha sido. Y eso es contrario a la escritura, ¿ven? And that's what makes it hard on me because knowing that, it gives me a defeat to begin with. See, I'm defeated to start with. Y si uno... Eso es lo que lo hace tan difícil para mí, porque ya sabiendo eso me da una derrota antes de empezar, ¿ven? Para comenzar, ya estoy derrotado. However, someone called somebody this afternoon, Mrs. Woods was called by somebody, and said that somebody in the church was called this morning about a man that was very, very sick that came to Christ this afternoon afterwards, that the man that was very sick came to Christ. Sin embargo, alguien se comunicó con alguien esta tarde. La señora Woods recibió una llamada de alguien y dijo que alguien en la iglesia recibió una llamada esta mañana acerca de un hombre que estaba muy, muy enfermo, el cual después vino a Cristo esta tarde, que el hombre que estaba tan enfermo vino a Cristo. And another thing, Mrs. Woods told me that I spoke to her sister, an older sister,
that I really was in her home the other day and eat dinner with her, supper with her, down in Kentucky, and Almighty God knows that I didn't recognize that woman. See, that's right. Y otra cosa, la señora Woods me dijo que le hablé a su hermana, una hermana mayor, que en realidad yo estuve en su casa el otro día y comí con ella, cené con ella en Kentucky. Y el Dios Todopoderoso sabe que yo no reconocí a esa mujer. ¿Ven? Eso es correcto. Yes, visions are sovereign. We never know how they're going to go or what's going to happen. It's up to God and what takes place. But I did know in waiting for them, waiting for them. Solo que las visiones son soberanas. Nosotros no sabemos qué dirección van a tomar, ni lo que va a suceder. Eso es asunto de Dios y lo que sucede. Pero yo sí sabía mientras las esperaba, esperando allí. And the other day when this little girl was in here that was supposed to have had discernment, which I not see, if God would give that to all the world, it would be fine. But if it was, it was contrary to what he told me across the street here, see, a few years ago. Amen. And we want to be sure that was right and let the church be it was here, see it. Y el otro día, cuando esta muchachita estaba aquí, que se suponía que tenía discernimiento, lo cual yo, no, ven, si Dios le diera eso a todo el mundo, estaría bien. Pero si fuera así, sería contrario a lo que él me dijo aquí al cruzar la calle, ¿ven? Hace algunos años. Y queríamos estar seguros que eso estaba correcto y dejar que la iglesia, siendo que fue aquí, lo viera. And so I did call that Mrs. Snyder, Sister Snyder, she's here somewhere. She's just a teeny bit hard hearing, and the little lady spoke it low and said, you have rheumatism or arthritis, something like that, which I knew it was a broken hip. And And then the Holy Spirit brought that in this morning, see? Y entonces llamé a esa señora Snyder, la hermana Snyder. Ella está por aquí en alguna parte. Ella está un poco sorda y la damita lo dijo en voz baja y dijo, usted sufre de reumatismo o artritis o algo así. Pues yo sabía que era una fractura de cadera. Y luego el Espíritu Santo trajo eso esta mañana. ¿Ven? Now, what it is, it's a divine gift and it works in its sovereignty. But what makes it so hard here in the city, honest, I get tangled up all the time in praying for the sick here. Ahora lo que es un don divino y obra en su soberanía. Pero lo que lo hace tan difícil aquí en la ciudad, sinceramente, me enredo todo el tiempo cuando oro por los enfermos aquí. I'll go tell the people this. I'll go say, now the Lord has made you well. Jesus healed you when he died for you 1900 years ago. Right there you were healed. Yo voy y le digo esto a la gente. Voy, les digo, ahora el Señor le ha sanado. Jesús le sanó cuando murió por usted hace 1900 años. Allí mismo usted fue sanado. Now, as far as God is concerned, as far as Christ is concerned, you was healed 1900 years ago. Your disease was gone. It takes your faith to do it. Ahora, en cuanto a Dios concierne, en cuanto a Cristo concierne, usted fue sano hace 1900 años. Su enfermedad ya no existe. Se requiere la fe suya para orarlo. And then that person can go around and not get well. Then the person can come around and say, well, Brother Branham told me I was well. See? I'm telling you what God said. Y entonces esa persona puede que siga sin ningún alivio. Luego la persona va y dice, el hermano Branham me dijo que yo estaba bien. ¿Ven? Yo le estoy diciendo a usted lo que Dios ha dicho. Now, when it spoke directly to a person directly, it's thus saith the Lord on a certain thing that's going to take place that'll prove to you right there that your healing is already secured. Your faith has sealed it. Ahora, cuando se le habla directo a una persona, directamente, es así, dice el Señor, en un cierto asunto que va a suceder. Eso le probará a usted allí mismo que su sanidad ya es segura. La fe suya la ha sellado. See, the promise is yours. It ain't my word. It's God's word that you're already healed. Amen. See, but you just somehow or another, I just can't get to soak in to folks here in Jeffersonville. I just can't get it to happen. No, I'll try to explain that just as well as I can, and it just won't happen. That's all. Ben, la promesa es suya. No es palabra mía, es palabra de Dios que usted ya ha sanado, ¿ven? Pero ustedes solo,
de alguna manera u otra, no logro que eso penetre aquí en las personas de Jeffersonville. Yo simplemente no logro hacerlo. Yo lo sé. Trato de explicar eso lo mejor que puedo y simplemente no sucede. Así es la cosa. I say, here not long ago I went to a home to a man, and the man was dying. And they called me, come pray for him. The doctor said he wouldn't live till morning. Yo digo, aquí, no hace mucho, fui a un hogar donde un hombre, y este hombre se estaba muriendo, y ellos me llamaron. Venga, ore por él. El médico dijo que no viviría hasta la mañana. I went in, and the young man said to me, Mr. Branham, I don't want to die. Well, certainly the young fellow didn't. He had a family of cute children there. Yo entré, y el joven me dijo, Señor Branham, yo no me quiero morir. Pues claro que el joven no quería eso. Él tenía una familia allí, dos hijos. Well, I got out and I said, now look, who's your doctor? He told me. I said, now the doctor might have said you was going to die, but God hasn't said yet you was going to die. I said, now according to the Bible, you're already healed because Jesus died for your healing. He said, you believe I'll get well? I said, I absolutely believe it. Bueno, me incliné. Dije, mire, ¿quién es su médico? Él me lo dijo. Yo dije, bueno, el médico puede que le haya dicho que usted iba a morir, pero Dios no le ha dicho todavía que usted va a morir. Yo dije, ahora, de acuerdo a la Biblia, usted ya fue sanado porque Jesús murió por su sanidad. Él dijo, ¿cree usted que sanaré? Dije, lo creo absolutamente. Well, if I went to pray for a man and didn't use that kind of faith to believe for him, if I go, oh, no, if the doctor said you go die, you go die, that settles it now. Now, wouldn't that be some person to come pray for the sick? I wouldn't want that person in my house to pray for me. Bueno, si yo fuera a orar por un hombre y no usara esa clase de fe para creer por él, si voy, oh, no, si el médico dijo que usted va a morir, usted va a morir. Ya eso está resuelto. Pues, ¿qué clase de persona sería esa para que venga y ore por los enfermos? Yo no quisiera dicha persona en mi casa para que ore por mí. I want somebody that even if he didn't see it or not, he'd take faith and stand on the promise for me. That's right. Yo quiero a alguien que aun si él lo viera o no, tomara la fe y se parara firme en la promesa por mí, correcto. And I said, we went and had prayer. I said, now be of a good courage. He said, do you mean that I'll get well? I said, well, sure, God's word said you'll get well. See, if thou canst believe, all things are possible. Y yo dije, él, procedimos y oramos. Yo dije, ahora tenga confianza. Él dijo, ¿me quiere decir que sanaré? Dije, pues seguro. La palabra de Dios dice que usted sanará, ¿ve? Si podéis creer, todas las cosas son posibles. He said, all right, I believe it. And went out and said to his wife that the man's dying, isn't he? Yes, he is. And so the next day, the man died, or a couple days after that. Él dijo, muy bien, yo creeré eso. Y salió y le dijo a su esposa eso. El hombre se está muriendo, ¿no es así? Sí, así es. Y entonces al día siguiente, el hombre murió, o unos días después de eso. Then this woman goes out and starts drinking and carrying on, and one of the deacons, I believe it was, of this church, went to the woman and asked her if she would return and come back to church. She said, I wouldn't believe nobody. Preacher Branham come in here and pray for my husband, said he's going to live, and he died in 2 or 3 days later. So I wouldn't believe. Now she's dying. All right. Entonces esta mujer sale y empieza a beber y a portarse mal. Y uno de los diáconos, creo que fue de esta iglesia, fue a la mujer y le pidió que regresara y que volviera a la iglesia. Ella dijo, yo no le creería a nadie. El predicador Branham vino aquí y oró por mi esposo. Dijo que iba a vivir y a los 2 o 3 días él murió. Dijo, ya no creería. Ahora ella está muriendo. Muy bien. But however, you see, it just goes to show that people don't pay attention to what you're saying. See? Amen. Certainly, if I prayed for a person, and I tell them people they're going to live, I believe they're going to live. No obstante, ¿ven ustedes? Muestra que la gente no le presta atención a lo que uno está diciendo. ¿Ven? Seguro. Si oro por una persona y yo les digo a esas personas que van a vivir, yo creo que ellos van a vivir. But no matter if my word was absolutely thus saith the Lord, and you disbelieve it, you die anyhow. Amen. Certainly. Here's thus saith the Lord, and many of them receive it and die. Many of them go to hell when thus saith the Lord, you don't have to. Is that right? Yeah.
Sure. See, it's all based on your faith. Pero no importa, si mi palabra fuera absolutamente así, dice el Señor, y ustedes lo descreyeran, ustedes morirían de todas maneras, seguro. Aquí está el así, dice el Señor, y muchos de ellos lo reciben y mueren. Muchos de ellos se van al infierno, cuando es así, dice el Señor, que no tiene que ser así. ¿Será esto correcto? Seguro. Ven, es lo que todo está basado en su fe. Brother Collins, I don't think he's in tonight. But listening at him this morning, he gave the most gallant talk on that. See? Amen. See? He did. He said, now the same faith you have up here, you're going to have out there. Because it's your individual faith, not in your denomination, but in Christ, you've got to have that faith. That's just exactly right. Amen. Absolutely. El hermano Collins, no creo que esté aquí esta noche, pero escuchándolo esta mañana, él dio la charla más valerosa en cuanto a eso. ¿Ven? ¿Ven? Él la dio, dijo, ahora, la misma fe que tienen aquí, ustedes van a necesitar tenerla ya, pues es su fe individual, no en su denominación, sino en Cristo. Ustedes tienen que tener esa fe. Eso es exactamente lo correcto. Absolutamente. And divine healing is based up on your faith. Amen. But according to God's word, thus saith the Lord, that every person was healed when Jesus died at Calvary. Amen. He was wounded for our transgressions. With his stripes we were healed. Yeah. Is that right? Yeah. We were. The Bible said you were healed. Y la sanidad divina está basada en su fe. Pero es de acuerdo a la palabra de Dios, así dice el Señor, que cada persona fue sanada cuando Jesús murió en el Calvario. Él herido fue por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos curados. ¿Verdad que sí? Ya lo fuimos. La Biblia dice, ustedes fueron curados. So don't find fault with me. I'm just the preacher of the word. You go tell God that he told something wrong. And God will tell you where your weakness is then. See? So it's your faith. Jesus said, if thou canst believe. If thou canst believe. Así que no me inculpen a mí. Yo solamente soy un predicador de la palabra. Vaya usted y dígale a Dios que él dijo algo incorrecto. Y luego Dios le dirá a usted en dónde está su debilidad. ¿Ven? Por tanto, es su fe. Jesús dijo, si podéis creer. Si podéis creer. Now, when you hear the Holy Spirit has confirmed your faith and solid it down and said, thus saith the Lord. Amen. Tomorrow at this certain time you'll have a certain thing. Certain thing will take place and it'll be over here a certain way and you'll meet a certain thing here. That'll be a sign to you. Now you watch that. That's a finished work right here now. Ahora cuando usted oye al Espíritu Santo que ha confirmado su fe y la firma ya adentro y dice, así dice el Señor, mañana a cierta hora le sucederá cierta cosa. Cierta cosa ocurrirá y será por acá de cierta manera y usted encontrará cierta cosa acá. Eso será de señal para usted. Ahora, usted vigile eso. Esa es una obra terminada aquí ahora mismo. But when it's come to saying divine healing, I have to put divine healing on the same basis of that manner as salvation. Each one of you, no matter what you've done, you've been saved since Jesus died because he died to take away the sins of the world. Pero cuando se refiere a sanidad divina, tengo que establecer la sanidad divina sobre las mismas bases, de esa manera, como la salvación. Cada uno de ustedes, no importa lo que hayan hecho, ustedes han sido salvos desde que Jesús murió, porque Él murió para quitar los pecados del mundo. But it'll never do you any good till you personally accept it and experience it. Amen. But as far as your sins are already forgiven. Amen. That's right. Behold the Lamb of God that taketh away the sins of the world. See? Praise God. There you are. Now, remember that. Pero eso de nada le aprovechará hasta que usted lo acepte personalmente y lo experimente. Pero en cuanto a sus pecados, ya están perdonados. Correcto. Él, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Ven? Allí lo tienen ustedes. Ahora, recuerden eso. Now I know that in teaching in the scriptures, we're a mixed congregation, and many times in this book of Hebrews, which is a rather deep book, I'm going to have to leave it for a while now. I'm going to try tonight to finish up
the last part of that seventh chapter. Ahora, sé que al enseñar en las Escrituras, somos una congregación mixta, y muchas veces en este libro de Hebreos, que es más bien un libro profundo, voy a tener que dejarlo ahora por un tiempo. Voy a tratar en esta noche de terminar la última parte de ese capítulo 7. Now there's many questions in your mind, no doubt. Many of you have questions, and I'd have too. Now the next time, the Lord willing, when I come in, I'm going to Michigan now, and then from Michigan I'm going to Colorado, and from Colorado to the West Coast. Y ahora, hay muchas preguntas en sus mentes, no cabe duda. Muchos de ustedes tienen preguntas, y yo también las tendría. Ahora, la próxima vez, si es la voluntad del Señor, cuando venga, voy para Michigan ahora, y luego de Michigan voy a Colorado, y de Colorado a la costa oeste. Now when we get in, the Lord willing, now I don't know if I don't be in Chicago Sunday, I may be back here for the coming Sunday night. Ahora cuando volvamos, si es la voluntad del Señor, pues no lo sé. Si no estoy en Chicago el domingo, puede ser que regrese aquí para la tarde del domingo que sigue. Now we're holding our pastor out of the pulpit here for about 6 weeks, all through this book here. See? Amen. Now I don't like to do that. Brother Neville is a lovely, sweet, kind brother, and I'm sure that this church loves Brother Neville. Ahora llevamos reteniendo aquí a nuestro pastor del púlpito ya por 6 semanas, por todos este libro aquí. ¿Ven? Ahora, a nosotros, no me gusta hacer eso. El hermano Neville es un hermano precioso, dulce, bondadoso. Y estoy seguro que esta iglesia ama al hermano Neville. By the way, while I'm speaking, somebody around this country somewhere is guilty of writing some cards to move Brother Neville out of this pulpit. You're going to have to settle that with me. That's right. Yes, indeed. Y a propósito, ya que estoy hablando, alguien por estas partes es culpable de escribir unas tarjetas para sacar al hermano Neville de este púlpito. Ustedes van a tener que arreglar eso conmigo. Sí, correcto. Sí. Sí, seguro que sí. Now I want you to say something about the deacon board. The deacon board has not one thing to do with that pastor. No, sir. The congregation full has all the authority. Ahora, yo quiero que ustedes, decía aquel día algo acerca de la Junta de Diáconos. La Junta de Diáconos no tiene nada que ver con ese pastor. No, señor, la congregación en su totalidad tiene plena autoridad. It isn't a deacon board, just a policeman here in this church, just to keep order and so forth. But when it comes to rules, the whole church has to say so. This church is built upon the sovereignty of the local church. No es. La Junta de Diáconos solamente es la policía aquí en esta iglesia. Solo es para guardar el orden y esas cosas. Pero cuando se refiere a las reglas, la iglesia en su totalidad tiene la última palabra. Esta iglesia está edificada sobre la soberanía de la iglesia local. Therefore, I have nothing to say in moving this pastor or putting one in. I own the property. It's given to the church. You all are the church. You people are the one who control. You're the church yourself. Por lo tanto, yo no tengo nada que decir en cuanto a sacar a este pastor o poner uno. Yo soy el dueño de la propiedad. Le es dada a la iglesia. Todos ustedes son la iglesia. Ustedes, las personas, son los que controlan. Ustedes mismos son la iglesia. And the church, the holy church of God, is the sovereignty of the Holy Spirit in that church. And the only thing I do is own the property, give it over to this church, give it over for a church, and it's tax-free. Y la iglesia santa de Dios es la soberanía, el Espíritu Santo en esa iglesia. Y lo único que yo hago es ser dueño de la propiedad. Se la entrego a esta iglesia. La entrego como iglesia y así está libre de impuestos. And the church elects their own pastors. I have nothing to do with it. And the only way this pastor could ever leave would be the pastor decide himself to go, or the majority of the votes of the church would have to say, change the pastor. That's the only way. Y la iglesia elige a sus propios pastores. Yo no tengo nada que ver con eso. Y la única manera de que este pastor se pueda ir sería que el pastor mismo decida irse. O la mayoría de los votos de la iglesia tendrían que decir, cambien al pastor.
y esa es la única manera. No deacon board can do it. The deacon board only keeps order and things in the church. The trustees, they have nothing to do with it, only repair the church. And they can't do it until there's the whole trustee board meets and says, we'll build this or we'll do that. Then they have to ask the treasurer if they got the money to do it. Yes, sir. No hay junta de diáconos que pueda hacerlo. La junta de diáconos tan solo guarda el orden y esas cosas en la iglesia. Los síndicos, ellos no tienen nada que ver con esto, solamente reparan la iglesia. Y ellos no pueden hacerlo hasta que haya una... Toda la directiva de síndicos se reúna y diga, construiremos esto o haremos eso. Luego ellos tienen que preguntarle al tesorero si tienen el dinero para hacerlo. Sí, señor. But if there's any complaint against any member, if a member has a complaint against one another, or something wrong, you're supposed to go to that brother yourself and talk to him, you and he alone. Pero si hay alguna queja en contra de cualquier miembro, si un miembro tiene una queja en contra del otro o algo incorrecto, usted tiene que ir a ese hermano, usted mismo, y hablarle, usted y él a solas. Then if they won't receive it, then the next thing takes place, you take one of the deacons or somebody and go with you to that brother. Then if he won't receive you, then you come tell it to the church. Then if he won't receive the church, then the Bible said, let them be as a heathen and a publican. That's right. Entonces, si ellos no lo reciben, lo siguiente que se hace, usted lleva a uno de los diáconos o a alguien y va con usted a ver a ese hermano. Entonces, si él no lo recibe, entonces usted venga y dígalo a la iglesia. Entonces, si él no recibe a la iglesia, entonces la Biblia dice, tenle como un pagano y un publicano. Eso es lo correcto. And any person that knows a guilty person and you don't go to them and talk, then you're the part of the church of God's going to answer for that sin. That's right. Y cualquier persona que sabe de una persona que es culpable y usted no va a ellos y les habla, entonces usted es la parte de la iglesia de Dios que va a responder por ese pecado. Correcto. And if any person then has a complaint against the deacon or against the deacon, or somebody in the church, it takes three people. Three people would come and say, witness of mouth of two or three witnesses, come tell the pastor if there's a grievance against the deacon. Y entonces, si alguna persona tiene una queja en contra de un diácono, o en contra del diácono, o alguien en la iglesia, se requiere de tres personas. Tres personas vendrán y dirán, testigos, en boca de dos o tres testigos, vengan y díganle al pastor que hay una queja en contra del diácono. Then if there's a grievance against the deacon isn't a just man, a perfect man. He must hold the office of a deacon blameless, and then found blameless. Entonces, si hay una queja en contra del diácono, que el diácono no es un hombre justo, un hombre perfecto, él debe mantener el oficio de diácono irreprensible y ser hallado irreprensible. And if that congregation finds out that that deacon's not holding that office, he gets three with him and takes it to the pastor. That deacon's asked to stay home over the night. Y si esa congregación se entera que ese diácono no está guardando así ese oficio, él toma tres que lo acompañen y lleva eso al pastor. A ese diácono se le pide que se quede en casa esa noche. And then the pastor comes and brings the congregation together, gives a grievance, and if the congregation votes for the deacon to continue on, the deacon continues on. If he votes for the deacon to be dismissed, they elect a new deacon that very night. See? Y después el pastor viene y reúne a la congregación, expone la queja. Y si la congregación vota para que el diácono continúe, el diácono continúa. Si votan para que el diácono sea despedido, ellos eligen a un diácono nuevo esa misma noche. ¿Ven? Therefore, no one person has nothing to do in this. It's the majority of the people. Yes, sir. If 20 votes for him and 21 votes against him, he goes, or vice versa. See? That is, it's the sovereignty of the local church. Por lo tanto, una sola persona nada tiene que ver con esto. Es la mayoría del pueblo. Sí, señor. Si 20 votan por él y 21 votan en contra de él, sale. O viceversa. ¿Ven? Eso es la soberanía de la iglesia local. And then each one of the members has a say-so in the church. Anything goes on wrong, then they can come right around, and the only thing they have to do is to be before God that they are absolutely see that nothing hinders the moving of the church. Y entonces cada uno de los miembros tiene una voz en la iglesia.
Si algo sucede incorrecto, entonces ellos pueden venir de inmediato y lo único que tienen que hacer es ponerse delante de Dios, que vean absolutamente que nada impida el avance de la iglesia. But the full and complete authority of the church is the pastor. Read that in the Bible. See if that's not Bible order. That's exactly right. There's no one above the elder. Pero la plena autoridad completa de la iglesia es el pastor. Léanlo en la Biblia. Vean si no es el orden bíblico. Es exactamente lo correcto. No hay nadie por encima del anciano. I have nothing to do with what Brother Neville does here. That's up to you and Brother Neville. If Brother Neville wanted to preach Jehovah's Witness doctrine, that's up to him and you. See? Yo no tengo nada que ver con lo que el hermano Neville hace aquí. Eso es entre ustedes y el hermano Neville. Si el hermano Neville quisiera predicar la doctrina de los testigos de Jehová, eso es entre él y ustedes. ¿Ven? If he wanted to preach anything he wanted to, that's between you and him. That's all. If the congregation votes for him in there to preach that, that's all right. That's up to him. Así él quisiera predicar lo que quisiera. Eso queda entre ustedes y él, así de sencillo. Si la congregación vota por él allí para que predique eso, así está bien. Eso depende de él. The only thing that I do just is owning the property, and if something another comes by that it's a, like moving the pastor and they want to take a vote on that, you couldn't ask the deacon to do that, you'd come ask me. Lo único que yo hago es solamente ser dueño de la propiedad. Y si pasa esto o lo otro, que sea como sacar al pastor, y ellos quieren votar en cuanto a eso, ustedes no pudieran pedirle al diácono que lo haga. Ustedes vendrían y me lo pedirían a mí. I'd come down and say, if you want to move the pastor, tell me why. Has he done anything? Yes, we caught him drunk, or we caught him doing this, or doing something wasn't right. Have you got three witnesses of it? Yes, we have. Yo vendría, diría, si ustedes quieren sacar al pastor, díganme por qué. ¿Ha hecho algo? Sí, lo sorprendimos borracho, o lo sorprendimos haciendo esto, o haciendo algo que no era correcto. ¿Tienen tres testigos de eso? Sí, los tenemos. Then witness must first be tried. Don't receive an accusation against the elder, lest it be by two or three witnesses, and let them first be proved against an elder. Then you have to swear to it that you saw it and prove it that you saw it. Esos testigos primero deben ser probados. No reciban acusación en contra de un anciano a menos que sea por dos o tres testigos, y que primero estos sean probados en contra de un anciano. Luego tienen que jurar eso, que ustedes lo vieron, y probarlo, que ustedes lo vieron. And then if you did, then that sin's rebuked openly, that it's wrong, then say, congregation, do you want to change your pastor? And if the congregation votes, forgive him and let him go on yet, that's the way it has to stand. Y entonces, si fue así, entonces ese pecado es reprendido abiertamente, que eso está mal. Entonces digan, congregación, ¿quieren cambiar de pastor? Y si la congregación vota, perdónenlo y que siga, así debe permanecer. ¿Ven? Isn't that fair? Ain't that the way to run a church? That's what the Bible said. We have no bishops and overseers and boards and so forth moves this and in and got a lot of authority. There's nobody got authority here but the Holy Ghost. That's right. He does the moving, and we take him as the majority of the people, the way the people go. Eso, ¿no es eso lo suficientemente justo para así manejar una iglesia? Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros no tenemos obispos, ni gobernantes, ni juntas, ni demás que coloquen a este y que tengan mucha autoridad. No hay nadie aquí que tenga autoridad sino el Espíritu Santo. Eso es correcto. Él es el que mueve, y nosotros lo tomamos a Él como la mayoría del pueblo por la manera hacia donde el pueblo se incline. And then, if one side wants to do this and the other side wants to do that, and the side wins and the losing side, what do they do about it? Join right in with the rest of them and say, we were wrong, man. We'll go right on because the Holy Ghost has made that choice. See? That's exactly right. Y entonces, si un lado quiere hacer esto y el otro lado quiere hacer eso, y el lado gana, el lado que pierde, ¿qué hace al respecto? Se unen a los demás. Dicen, entonces nosotros estábamos errados. Seguiremos adelante porque el Espíritu Santo ha hecho esa elección. ¿Ven? Eso es exactamente lo correcto. Like Democrats and Republicans, as long as we stand as a democracy, as Americans, if the Democrats is in, the Republicans should push right on with them. Republicans in, the Democrat push on. See? That's just exactly what makes us a nation. Al igual que los demócratas y los republicanos. Siempre y cuando permanezcamos como una democracia, como americanos. Si los demócratas ganan, los republicanos deberían empujar junto con ellos. Si los republicanos ganan, los demócratas empujan.
¿Ven? Eso exactamente es lo que nos hace una nación. Whenever we break that, we break our democracy. That's right. Democrats say, I ain't going to do nothing. Republicans are in. Then we fall. I'm a Kentuckian. Together we stand and divided we fall. El momento en que rompamos eso, rompemos nuestra democracia, correcto. Si los demócratas dicen, yo no voy a hacer nada, los republicanos ganaron, entonces caemos. Yo soy un kentuckiano. Unidos nos paramos y divididos caemos. Now, if there's anything wrong in the church that you ever know of, some individual or some person or anything, you are duty bound and will answer before God if you don't clear that thing out. You, the church. Ahora, si hay algo incorrecto en la iglesia de lo que ustedes se enteren, algún individuo, alguna persona o algo, ustedes están obligados y rendirán cuenta ante Dios si no arreglan ese asunto. Ustedes, la iglesia. I remember, it's not on my shoulders, it's on yours. And anything wrong in the church, God will make you answer for it. That's right. That's the way he runs his church. Ahora recuerden, no está sobre mis hombros, está sobre los suyos. Y cualquier cosa incorrecta en la iglesia, Dios les pedirá cuenta por eso. Correcto. Así es como él maneja su iglesia. That's the way it is in the Bible. That's the order of the Bible. That's the sovereignty of the local church. The pastor is the head. That's right. Amen. Así está en la Biblia. Ese es el orden en la Biblia. Esa es la soberanía de la iglesia local. El pastor es la cabeza. Correcto. Amén. Now, coming to this blessed old message here, I want you to know that. This is tape recorded, remember, this message. And the tape recordings of the church, the orders and rules of the church. It's on tape recording. That's according to the Bible. Ahora, entrando aquí a este bendito mensaje antiguo, ustedes, ahora, quiero que ustedes sepan esto. Recuerden, esto está siendo grabado en cinta, este mensaje. Y las grabaciones de la iglesia en las cintas, las ordenanzas y las reglas de la iglesia quedan grabadas en la cinta. Ellas son de acuerdo a la Biblia. We don't run it to nobody in ahead, no, all, we're all the same. But we got a leader. That is the pastor, as long as he's led by the Holy Ghost. True. All right. No somos nosotros que controlamos. Nadie es la cabeza. No, todos somos iguales. Pero sí tenemos un líder. Ese es el pastor, siempre y cuando él sea guiado por el Espíritu Santo. Seguro. Muy bien. Now, in here there's going to be a lot of questions, so the next time that if they give out, Brother Neville puts on the radio that I'm to be here, you write out your question so you and I can fuss it together. All right. Ahora en esto van a haber muchas preguntas. Así que la próxima vez que repartan, que el hermano Neville anuncie en la radio que voy a estar aquí, escriba usted su pregunta para que usted y yo podamos discutirlo. ¿Lo harán? Muy bien. I know I've taught on perseverance of the saints. I've taught on the supreme deity of Jesus. I've taught on the security of the believer, and foreordination, predestination, and many of those things. Sé que yo he enseñado sobre la perseverancia de los santos. He enseñado sobre la suprema deidad de Jesús. He enseñado sobre la seguridad del creyente y la preordenación, predestinación y muchas de esas cosas. Which I know in my congregation is many legalists, which is perfectly all right, absolutely. But now the things, I'm a legalist too, and I'm a Calvinist. I just believe the Bible, that's all. Y sé que en mi congregación hay muchos legalistas, lo cual está perfectamente bien, absolutamente. Pero ahora, esas cosas, yo también soy legalista y soy un calvinista. Sucede que yo sencillamente creo a la Biblia. Es todo. Now, if some of those questions, and I've taught on evidences, sensations, and so forth, and all those things you might have disagreed with, so one of these nights, maybe, let's make it, are you in a big hurry to get back up in here? No. Let's make it Wednesday night, this coming Wednesday night, then I think I can have that then. Ahora, si algunas de esas preguntas, y he enseñado sobre evidencias, sensaciones, y todo eso, y todas esas cosas con las que ustedes tal vez no estuvieron de acuerdo. Así que una de estas noches, tal vez, hagámoslo
¿Está usted ansioso de volver a subir acá? Hagámoslo el miércoles en la noche, este próximo miércoles en la noche. Luego yo pienso que puedo hacerlo para entonces. Bring your question in Wednesday night, lay it up here on the platform, and the question about the Bible. All right. Of what I've been teaching on now. And Wednesday night... Traigan sus preguntas el miércoles por la noche. Póngalas aquí en la plataforma. Y la pregunta acerca de la Biblia. Muy bien, acerca de lo que ahora he estado enseñando. Y el miércoles por la noche. And then, by the following Sunday, then I think I've got to be in Chicago anyhow, and I'm going from there into Michigan. The Lord willing, I'll be here Wednesday night to try to answer the question the best that I can. And now, the Lord be merciful. Y luego el próximo domingo, para entonces creo que de todas maneras tengo que estar en Chicago. Y de allí voy para Michigan. El Señor mediante estaré aquí el miércoles en la noche para tratar de responder a la pregunta lo mejor que pueda. Y ahora que el Señor tenga misericordia. Now let's bow our heads just a moment. Now, blessed Lord, this is your great economy. It's your church. It's you, Lord, that's a moving. And we want to move as the Spirit of God moves us. Ahora inclinemos nuestros rostros por un momento. Ahora, bendito Señor, esta es tu gran economía, es tu iglesia. Eres tú, Señor, quien se está moviendo, y nosotros queremos movernos como el Espíritu de Dios nos mueve. And we pray now that you'll bless us, and as we rehearse this message and get down into these deep things, we pray that the Holy Spirit will reveal them to us just as we have need, for we ask it in His name. Amen. Y oramos ahora que tú nos bendigas. Y mientras repasamos este mensaje y entramos en estas cosas profundas, oramos que el Espíritu Santo nos las revele a medida que las necesitamos, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Now, this book of the Hebrews, I value as one of the great books. A little later on, it may be that I've got a going overseas, which that, if God permits, we'll be doing pretty soon. I've got to go to Africa according to a vision. I think I'll never prosper much in my meetings until I go to Africa and fulfill that vision. Ahora, este libro de Hebreos, yo lo valoro como uno de los grandes libros. Un poco más adelante, puede ser que vaya al extranjero, lo cual, si Dios permite, estaré haciendo muy pronto. Tengo que ir a África de acuerdo a una visión. Pienso que nunca prosperaré mucho en mis reuniones hasta que vaya a África y cumpla esa visión. Now, then that'll probably be sometime this coming spring. But between that time, I'd like to take one more book out of the book of Hebrews. That is the 11th chapter of Hebrews. And stay about a week in that 11th chapter and take each one of those characteristics or characters and bring out their characteristic. Ahora, eso entonces es probable que sea para esta próxima primavera. Pero mientras tanto, me gustaría tomar un libro más del libro de Hebreos, que es el capítulo 11 de Hebreos, y estar como una semana en ese capítulo 11, y tomar cada una de esas características o personajes y exponer su característica. See, by faith, Noah. Then take the life of Noah. By faith, Abraham. Then take the life of Abraham. By faith, Abel. Then take the life of Abel. See? And bring that down. Would you like that? Oh, that would be... We're taking the whole Bible then. Ven, por fe, Noé. Luego tomar la vida de Noé. Por fe, Abraham. Luego tomar la vida de Abraham. Por fe, Abel. Luego tomar la vida de Abel. Ven, y así continuar. ¿Les gustaría...? Oh, eso sería, abarcaríamos entonces toda la Biblia. Amen. And then we'll try that maybe either in, say, a week or 10 days of meetings, just one meeting right after the other, or in a revival, like sometime around through Christmas holidays or something like that, the Lord willing. Y luego tal vez intentemos eso, ya sea dentro de una semana o 10 días de reuniones, una reunión tras otra como en un avivamiento, en algún momento durante los días festivos de Navidad o algo así, si es la voluntad del Señor. Now, in the 7th chapter of the book of Hebrews, we met this great character. Who can tell me what his name was? Melchizedek. Ahora, en el capítulo 7 del libro de Hebreos, conocimos a este gran personaje. ¿Quién puede decirme cuál era su nombre? Melchizedek. Now, who was this Melchizedek? He was the priest of
the Most High God. He was the King of Salem, which was the King of Jerusalem. Ahora, ¿quién era este Melquisedec? Él era el sacerdote del Dios Altísimo. Él era el rey de Salem, el cual era el rey de Jerusalén. He didn't have any father, or he did not have any mother. He had no time he was ever born, or he'll never have a time that he'll die. Now we find out that that has to be eternal. Él no tenía padre, ni tenía madre. Él no tuvo fecha de haber nacido, ni tendrá una fecha en la que él morirá. Vemos ahora que eso tiene que ser eterno. We found out that the word forever means a space of time. Do you still remember that? Yeah. A space of time is forever and forever. And forever is witnessed many times in the Bible as a space of time. Descubrimos que la palabra para siempre significa un espacio de tiempo. ¿Aún lo recuerdan? Un espacio de tiempo es para siempre y para siempre. Y para siempre da testimonio, la Biblia muchas veces mostrando un espacio de tiempo. But eternity, and there's only one type of eternal life we found, is that right? God has that eternal life alone, is that right? Only one type of eternal life. Pero eternidad, y solo hay un tipo de vida eterna. Nos dimos cuenta, ¿verdad que sí? Solamente Dios tiene esa vida eterna. ¿Es correcto? Solamente hay un tipo de vida eterna. There is no such a word as eternal punishment. Because if you're to be punished for eternity, you've got to have eternal life to be punished eternally. You'd have to have eternal, and if you got eternal life, you can't be punished. No existe tal palabra como castigo eterno, porque si usted va a ser castigado por la eternidad, usted necesita tener vida eterna para ser castigado eternamente. Usted tendría que tener eterna. Y si tiene vida eterna, usted no puede ser castigado. ¿Ven? If you got eternal, he that heareth my words and believeth on him that sent me hath everlasting life. Is that right? Eternal life, because you believe. Si usted tiene lo eterno, aquel que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Es correcto eso? Vida eterna, por cuanto usted cree. Well, if you've got eternal life, you can't be punished because you got eternal life. So then, if you're going to suffer in hell forever and forever, you've got to have eternal life. Bueno, si usted tiene vida eterna, usted no puede ser castigado, porque usted tiene vida eterna. Así entonces, si usted va a sufrir en el infierno por los siglos de los siglos, usted tiene que tener vida eterna. But now, I do believe that the Bible teaches of a literal burning hell. The Bible teaches that. That the sins and wickedness will be punished forever and forever. That's not eternity now. Pero, ahora, yo sí creo que la Biblia enseña de un infierno literal, ardiente. Eso enseña la Biblia, que los pecados y la maldad serán castigados por los siglos de los siglos. Ahora, eso no es eternidad. That's maybe for 10 billion years. It may be for 100 billion years. But sometimes it has to have an end. For everything that had a beginning has an end. It's those things which has not a beginning, it has no end. Eso tal vez sea por 10 billones de años. Tal vez sea por 100 billones de años. Pero en algún momento tiene que tener un fin. Pues todo lo que tuvo un principio tiene un fin. Son esas cosas que no tienen un principio las que no tienen fin. You remember that lesson now? How we went back and found out that everything that had a beginning was perverted. See? A perversion off of the mean. ¿Recuerdan ahora ustedes esa lección? ¿Cómo fue que regresamos y nos dimos cuenta que todo lo que tuvo un principio fue pervertido? ¿Ven? Una perversión del original.
And finally, it winds back up to an eternity. And then all hell, all suffering, all memory of such will be vanished for eternity. Everything that began ends. Y finalmente regresa a una eternidad. Y entonces todo el infierno, todo el sufrimiento y todo recuerdo de eso serán desvanecidos por la eternidad. Todo lo que principia, termina. And this Melchizedek was not Jesus, for he was God. And what made Jesus and God different, that Jesus was the tabernacle that God dwelt in. See? Y este Melquisedec no era Jesús, porque él era Dios. Y lo que hace a Jesús y a Dios diferentes es que Jesús fue el tabernáculo en el que Dios habitó. ¿Ven? Now, Melchizedek, Jesus had both father and mother. And this man never had father or mother. Jesus had a beginning of life and he had an end of life. This man had no father, no mother, no beginning of days or ending of life. But it was the self-same person. Ahora Melquisedec, Jesús tuvo ambas cosas, padre y madre. Y este hombre nunca tuvo padre ni madre. Jesús tuvo un principio de vida y él tuvo un fin de vida. Este hombre no tenía padre ni madre, ni principio de días o fin de vida. Pero era la misma persona. It was Melchizedek and Jesus was one. But Jesus was the earthly body, born and fashioned after sin. God's own body, his own son, born and fashioned after sin, to take the sting out of death, to pay the ransom, and to receive sons and daughters unto himself. You get it? That's the reason that he had a beginning. He had an ending. Era que Melquisedec y Jesús eran uno. Pero Jesús fue el cuerpo terrenal, nacido y fue hecho pecado, el propio cuerpo de Dios. Su propio Hijo nació y se hizo pecado para quitar el aguijón de la muerte, para pagar el rescate y para recibir hijos e hijas para él mismo. ¿Lo captan? Por esa razón es que él tuvo un principio, él tuvo fin. But this perfect body, in commemoration as the earnest of our resurrection, God would not suffer that holy body to see corruption because he created it himself and brought it forth and resurrected it and set it at his right hand. Pero este cuerpo perfecto, en conmemoración como las arras de nuestra resurrección, Dios no permitiría que ese cuerpo santo viera corrupción, porque él mismo lo creó y lo sacó y lo resucitó y lo puso a su diestra. And today, the Holy Spirit that raised that body up is here in the church. Blessed be the name of the Lord. And showing forth the same miracles and power. Y hoy, el Espíritu Santo que levantó ese cuerpo está aquí en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y mostrando los mismos milagros y poder. And someday, this Holy Spirit that's in the church will scream and will lift up. Amen. And will receive itself into this body form that's sitting at the right hand of the majesty of God to make intercessions for we sinners. Y algún día ese Espíritu Santo que está en la iglesia gritará y se levantará y él mismo se recibirá en esta forma de cuerpo que está a la diestra de la majestad de Dios para hacer intercesiones por nosotros pecadores. And by there we're perfectly kept from sin. Not that we don't sin, but kept from sin in the presence of God, because there's a bloody sacrifice standing between me and God, between you and God. Y por eso nosotros somos guardados perfectamente del pecado. No es que no pecamos, sino que nos guarda de pecado en la presencia de Dios. Pues hay un sacrificio ensangrentado parado entre yo y Dios, entre usted y Dios. That's the reason he said a man is born of God does not commit sin. He can't sin.
For if you're born again, the very Holy Spirit that lived in that body lives in you. Amen. And it can't sin. The sacrifice is laying before him. Then if you willfully do it, shows that it's impossible for you to be into that body. Amen. Amen. That's the gospel. Amen. There it is. Por eso él dijo, un hombre que es nacido de Dios no comete pecado, no puede pecar. Porque si usted es nacido de nuevo, el mismo Espíritu Santo que vivió en ese cuerpo, vive en usted. Él no puede pecar. El sacrificio está puesto delante de él. Entonces, si usted lo hace voluntariamente, muestra que es imposible que usted haya entrado en ese cuerpo. Amén. Ese es el Evangelio. Allí está. Therefore, you see, it doesn't contradict any of the scriptures. It binds the scriptures together. See, it would be impossible for those once to enlighten. That's what we'll get my questions. For just get them. That's what we want. Por tanto, ¿lo ven? Eso no contradice ninguna de las escrituras. Eso une las escrituras. ¿Ven? Sería imposible para los que una vez fueron iluminados. De eso es que voy a recibir mis preguntas, porque hágalas. Eso queremos. Now, notice, it's impossible for those who once enlightened to fall away to renew themselves again to repent to see if they crucify the Son of God afresh and make him and bring him to an open shame. They couldn't do it. Ahora, fíjense, es imposible para los que una vez fueron iluminados y cayeron que sean otra vez renovados para arrepentimiento, para que vean crucificado de nuevo al Hijo de Dios y hacerlo y exponiéndole a vituperio. Ellos no pudieran hacerlo. Now you go on over to Hebrews 10, where it says there, for if we sin willfully after we receive the knowledge of the truth. And what is sin? Unbelief. Entonces usted va a Hebreos 10, allí donde dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿y qué es pecado? Incredulidad. If you deliberately see the Holy Spirit do the things that it did right here this morning, and see that Christ is risen from the dead, and he's living in his church and among his people, and you willfully turn it down, it's impossible for you to ever come to God. Because you blaspheme the Holy Ghost. Si usted deliberadamente ve al Espíritu Santo hacer las cosas que él hizo aquí, en esta mañana, y ve que Cristo se ha levantado de los muertos, y que él está viviendo en su iglesia y entre su pueblo, y usted voluntariamente rechaza eso, es imposible que usted alguna vez venga a Dios porque usted ha blasfemado al Espíritu Santo. Jesus said the same things when he was doing those miracles. They said, well, he's Beelzebub, he's a fortune teller, he's a devil. Jesús dijo lo mismo cuando él estaba haciendo esos milagros. Ellos dijeron, pues, él es Belcebú, él es un adivino, él es un diablo. Jesus turned around and said, I'll forgive you for that, but when the Holy Ghost comes and does it, to speak a word against it will never be forgiven in this world or the world to come. Because you call the Spirit of God that was in him an unclean spirit. Jesús se dio la vuelta y dijo, yo los perdono por eso, pero cuando el Espíritu Santo venga y lo haga, el hablar una palabra en contra nunca será perdonada en este siglo ni en el venidero. Por cuanto ustedes han llamado al Espíritu de Dios que estaba en él, un espíritu inmundo. Then if we sin willfully, if we sin disbelieve willfully, not after we receive the truth, been born again, we couldn't sin then. A sinner cannot commit the Christian cannot commit the unpardonable sin. He can't do it. It's the ungodly that does that. It's the make-believer, not the believer. Entonces, si pecamos voluntariamente, si nosotros pecamos, descreemos voluntariamente, no después de que recibimos la verdad, de haber sido nacidos de nuevo, para entonces no pudiéramos pecar. Un pecador no puede cometer el un cristiano no puede cometer el pecado imperdonable. Él no puede hacerlo. Es el impío el que hace eso. Es el manufacturado, no el creyente. Those Jewish rabbis, oh, they thought they were starching their DDs and PhDs. They thought they had it all sewed up in a bag. But they was the worst of sinners. Esos rabinos judíos, oh, se creyeron muy almidonados con sus títulos de DD y PhDs. Pensaron que ya lo habían entendido todo. Pero ellos eran los peores pecadores. Oh, they might, you couldn't put a hand on their life. They were clean, moral, and just that way. But they were disbelievers.
Oh, tal vez ellos, ustedes no hubieran podido acusarlos de nada en sus vidas. Eran pulcros, morales y justos en cuanto a eso. Sin embargo, ellos eran incrédulos. And you take the word sin and find out what it means. The word sin means unbelief. Amen. There's only two factions. That is a believer or an unbeliever. That's a justified person or a sinner. That's all. Y tome usted la palabra pecado y averigüe lo que significa. La palabra pecado significa incredulidad. Solamente hay dos grupos. Es un creyente o un incrédulo. Es una persona justificada o un pecador. No hay más. If you're an unbeliever, you're a sinner. No matter how good you are, how much you go to church, or even if you're a preacher, you're still an unbeliever. Amen. Si usted es un incrédulo, usted es un pecador. No importa cuán bueno sea usted, cuánto vaya usted a la iglesia, o aunque usted sea un predicador, usted aún sigue siendo un incrédulo. Those Pharisees were preachers, and they were unbelievers and in hell today for it. Amen. Just as religious as they could be and pious. But they didn't believe him, and they called him a devil and disputed his word. Esos fariseos eran predicadores. Y ellos eran incrédulos, y hoy están en el infierno por eso. No podían ser más religiosos y piadosos. Sin embargo, ellos no le creyeron a él, y lo llamaron a él un diablo, y contendieron su palabra. Some of them said, if thou be now, come down off the cross. Perform a miracle, let us see you do it. One smote him on the head with a stick and said, prophesy and tell us who hits you. You prophet, and we'll believe you. See? Unbelievers. Y algunos de ellos dijeron, si tú eres... Baja ahora de la cruz, obra un milagro, deja que te veamos hacerlo. Uno lo golpeó en la cabeza con una vara y dijo, profetiza, y dinos quién te golpeó. Dizque profeta, y te creeremos. ¿Ven? Incrédulos. They make believe that they were believers, but they were unbelievers, unregenerated, separated, though they were holy and pious. Ellos se hacían pasar como creyentes, pero eran incrédulos, inconversos, separados, aunque eran santos y piadosos. Yet that's the same thing stands today. Men and women can go to church and have the long face and pious as they can be and never lie, steal, and try to live their religion as best they can. But unless they are a believer, they're lost. Eso mismo aún sigue hoy. Hombres y mujeres pueden ir a la iglesia y tener la cara seria y ser muy piadosos y nunca mentir, robar y esforzarse en vivir su religión lo mejor que puedan. Pero a menos que sean creyentes, están perdidos. So there's no scratch of legalists in the Bible. Calvinism is grace is what God did for you and works is what you do for God. It's absolutely separated. Así que no hay ni una pizca de legalismo en la Biblia. El calvinismo es, gracia es lo que Dios hizo por usted, y las obras son lo que usted hace por Dios. Es algo absolutamente aparte. If you quit lying, quit smoking, quit stealing, quit committing adultery, quit all, done everything, kept the commandments and went to church, baptized every Sunday. Si usted deja de mentir, deja de fumar, deja de robar, deja de cometer adulterio, lo deja todo. Cumplió todo, guardó los mandamientos y fue a la iglesia. Se bautizó cada domingo. Took the communion, washed the feet of the saints, done everything, healed the sick and done all these other things. Unless you're born of the Spirit of God elected, you're lost. Not him that willeth or him that runneth, but God that showeth mercy. Tomó la Santa Cena, lavó los pies de los santos, hizo todo, sanó a los enfermos e hizo todas estas otras cosas. Pero a menos que usted nazca del Espíritu de Dios elegido, usted está perdido. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esau tried his best to become a Christian and couldn't do it. The Bible said he wept bitterly seeking a place to repent and couldn't find it. Before he was even born, God condemned him because he knew he was a rotten shyster in his heart. God by foreknowledge knew it. Esaú se esforzó en cuanto pudo para llegar a ser un cristiano y no lo pudo lograr. La Biblia dice que él lloró amargamente buscando arrepentimiento y no lo pudo encontrar.
Antes que él aún naciera, Dios lo condenó, porque sabía que en su corazón él era un engañador. Dios, por conocimiento previo, lo supo. He said, I love Jacob and I hate Esau. And Esau looked like the gentleman. He stayed home taking care of his old blind daddy, fed the cattle, and everything was a good boy. And Jacob was mama's boy. A little old sissified storyteller. That's what he was. You have to admit it. The Bible brings it. Él dijo a Jacob, amé, y a Esaú aborrecí. Y Esaú parecía ser el caballero. Él se quedaba en la casa cuidando a su padre anciano y ciego. Alimentaba el ganado y todo. Era un buen muchacho. Y Jacob era el consentido de mamá, un mentiroso, mimado. Eso es lo que él era. Ustedes tienen que admitirlo. La Biblia lo dice. Run around doing everything and mama, hanging around with mama. But yet, Jacob, with all of his ups and downs and his sissified ways, he still had respect to that birthright. Amen. That's the keynote. Anduvo haciendo cuanta cosa y mamá, apegado a la mamá. Pero aún así, Jacob, con todas sus altas y bajas y con lo mimado que era, aún tenía respeto por esa primogenitura. Eso es lo principal. Esau was twice the gentleman of Jacob. If we had a judge him today to be a member of our church, you'd take Esau 1,000 to 1 if you didn't know him. But God took Jacob. Esaú era 2 veces más caballero que Jacob. Si nosotros tuviéramos que juzgarlo hoy, si fuera miembro de nuestra iglesia, usted escogería a Esaú 1,000 a 1 si usted no lo conociera. Pero Dios escogió a Jacob. What would you do with St. Paul if you want to be a minister? A little old hook-nosed Jew with hair mouth sitting sideways going along just fussing and how he's going to tear out the church and he's going to do everything you thought he committed the unpardonable sin, but God said he's my servant. ¿Qué haría usted con San Pablo si él quisiera ser un ministro? Un pequeño judío de nariz aguileña con su boca de medio lado, siempre discutiendo. ¿Y cómo él iba a destrozar la iglesia y todo lo que él iba a hacer? Usted hubiera pensado que él cometió el pecado imperdonable, pero Dios dijo, él es mi siervo. God takes man and makes him different. Amen. Not man taking God and becoming different. God takes man and makes him different. Amen. It's not what you do, what you will, what you think, it's what God does. Amen. There you are. That's the story. Dios toma a los hombres y los hace diferentes. No es el hombre que toma a Dios y llega a ser diferente. Dios toma al hombre y lo hace diferente. No es lo que usted hace, lo que usted quiere, lo que usted piensa. Es lo que Dios hace. Allí está. Y esa es la historia. Now, this great Melchizedek. What a story on him here. We want to read a little bit. This kind of, we had to run through it so fast. We're going to start back here on a certain part of the scripture. And we're going to start about the 15th verse. Ahora, este gran Melquisedec. ¿Qué historia hay aquí sobre él? Queremos leer un poco cómo... Tuvimos que repasarlo muy rápido. Vamos a empezar aquí, más atrás, en una cierta parte de la Escritura, y vamos a empezar como en el versículo 15. And it is yet more evident that there, for that after the similitude of Melchizedek, there rises another priest. Y eso es aún más manifiesto que a, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Now, Melchizedek was a priest, was he? Here's what he was. We find out that God, in the beginning, was a great fountain of spirit. Is that right? Ahora, Melquisedec era un sacerdote, ¿verdad? Aquí está lo que él era. Nos damos cuenta que Dios en el principio era una gran fuente de espíritu. ¿Es verdad? He had no birthplace, he had no dying place. He had no beginning of days, he had no ending of years, he was just as eternity is eternal. He never was born, he never did die. Él no tuvo lugar de nacimiento, él no tuvo un lugar donde murió, él no tuvo principio de días, él no tuvo fin de años, él era tan eterno como la eternidad es eterna. Él nunca nació, él nunca murió. And in there we find out that he had 7 varieties of spirit. Is that right? The Bible said in the Revelation that the 7 spirits before the throne of God. Is that right? The 7 manifold 7 spirits. Y vimos allí que él tenía 7 variedades de espíritu, ¿verdad que sí?
La Biblia declara en Apocalipsis de los siete espíritus delante del trono de Dios. ¿Es correcto eso? Los siete multiformes, un espíritu séptuple. We find out there's seven colors. There's seven church ages. There, oh, it just runs. Seven is complete, and God was complete. And seven spirits. And those spirits were perfect. Vimos que hay siete colores. Hay siete edades de la iglesia. Oh, allí encaja. Siete significa completo. Y Dios estaba completo. Y siete espíritus. Y esos espíritus eran perfectos. The first was the color red, perfect love, redemption. And how have we had time to give those colors and show that each one of those colors represents God's purity? Amen. El primero era de color rojo, amor perfecto, redención. ¿Y cómo es si tuviéramos tiempo de nombrar esos colores y mostrar que cada uno de esos colores representa la pureza de Dios? Amén. Those colors are seven natural colors. Those colors represent the purity of God. And those colors represent the motives of God, the attitude of God. Esos colores, hay siete colores naturales. Esos colores representan la pureza de Dios. Y esos colores representan los motivos de Dios, la actitud de Dios. Those seven colors, they represent the seven church ages, seven stars, seven angels. All through the scripture, seven ministers, seven messengers, seven messages. All in the seven. Esos siete colores representaron siete edades de la iglesia, siete estrellas, siete ángeles, por toda la escritura, siete ministros, siete mensajeros, siete mensajes, todo en sietes. 7 days, 6 days, and the seventh is Sabbath. Perfect, complete. Oh, it's beautiful. If we just had the time to dig into it and to bring it out, those colors. 7 días, 6 días, y el séptimo es el Sabbath. Perfecto, completo. Oh, es hermoso. Si tan solo tuviéramos el tiempo de entrar en eso y presentarlo. Esos colores. Take the color red. We take the first color is red. What is red? Red is one sign of danger. Red is a sign of redemption. And you look at red through red, what color is it? White. It's correct. Tomen el color rojo. Tomamos el primer color. Es el rojo. ¿Qué es rojo? El rojo es una señal de peligro. El rojo es la señal de la redención. Y si usted mira el rojo a través del rojo, ¿qué color es? Blanco. Correcto. So when the red blood was shed to cover red sin, God looking through red blood, look at red sin, it becomes white. Amen. Believer can't see him. Certainly not. The seed of God, the blessings of God remains on him. God can't see none but the blood of his own son. Así que cuando la sangre roja fue derramada para que cubriera el pecado rojo, cuando Dios mira a través de la sangre roja que ve el pecado rojo, pues se convierte en blanco. El creyente no puede pecar. Seguro que no. La simiente de Dios, las bendiciones de Dios permanecen en él. Dios no puede ver otra cosa más que la sangre de su propio Hijo. No matter what it is in his church, what it is, God don't sin because Jesus is making intercessions constantly. The high priest. No way for him to sin when such a sacrifice is laying there for him like that. Certainly not. No importa que sea en su iglesia, lo que sea, Dios no lo ve porque Jesús constantemente está haciendo intercesiones. El sumo sacerdote. No hay manera que él peque cuando tal sacrificio está puesto allí para él de esa manera. Seguro que no. And now if you say, well, that gives me a good chance, then that shows you're not right. Y ahora, si usted dice, bueno, eso me da una buena oportunidad, eso luego muestra que usted no está correcto. You'll appreciate that. You'll love it if you're a real Christian to a place that sin would haunt you till you couldn't do it. Usted apreciará eso. Usted lo amará. Si usted es un verdadero cristiano, será a tal grado que el pecado lo acosará hasta que usted ya no pueda hacerlo. For the seed of God remains in him, and he cannot sin. The Bible said, once purged by the blood of Jesus, has no more desire of sin. If you have a desire, your heart's not right with God. Amen.
Porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar. La Biblia dice, una vez limpiado por la sangre de Jesús, ya no tiene más deseo de pecar. Si usted tiene algún deseo, su corazón no está bien con Dios. Now you will do wrong, but you don't do it willfully. See? You're trapped in anything you're trapped into or do something that you don't mean to do it. It's not sin yet. You'll repent the minute you see that you're wrong. You'll turn quickly and say, I didn't see that. You say that all through life. Ahora, usted obrará mal, pero no lo hace voluntariamente, ¿ven? Usted cae en una trampa, y en lo que sea, que a usted se le tienda una trampa, o que hace algo que usted no quiere hacer, aún no es pecado. Usted se arrepentirá al momento que vea que está en error. Usted rápidamente se apartará y dirá, yo no quise, no vi eso. Usted puede decir eso toda la vida. Amén. Don't want to be. That's the reason that we're so stupid and so in dark down here on earth that there's the blood atonement for us all the time to keep us covered. Un hombre no quiere ser así, por eso somos tan estúpidos y estamos en tal oscuridad aquí en la tierra, por lo cual hay una expiación de sangre por nosotros todo el tiempo para mantenernos cubiertos. Because the first mistake we made, now there's your legalist idea. Oh, you know what? That woman was sanctified, but bless God, she done wrong. I know she's backslid. That's wrong. She's not backslid. She made a mistake. If she did it willfully, then she wasn't right to begin with. Pues al primer error que... Ahora ya está su idea legalista. Oh, ¿sabe qué? Esa mujer fue santificada. Sin embargo, bendito Dios, ella hizo lo malo. Yo sé que ella apostató. Eso es incorrecto. Ella no apostató. Ella cometió un error. Si lo hizo voluntariamente, entonces, para empezar, ella no estaba bien. If she didn't mean to do it, she walks before the holy church of God and confesses it and say, I'm wrong and you forgive me. You're duty bound to do it. If you don't do it in your heart, then you ought to go to altar yourself. Amen. True. Si ella no quiso hacerlo y ella se presenta delante de la iglesia santa de Dios y lo confiesa y dice, yo estoy errada y ustedes perdónenme, ustedes están obligados a hacerlo. Si ustedes no lo hacen de corazón, ustedes mismos deberían entonces ir al altar, seguro. There's a real holiness in the church. There's genuine holiness. The holiness not of you, but of Christ. Amen. I have no holiness to present to him. But I'm trusting in His, oh, His grace. Amen. And I have it in my heart. I've unmerited it. Nothing I could do to deserve it. But by grace He called me and invited me to come. Allí está la verdadera santidad en la iglesia. Allí está la santidad genuina. No la santidad de ustedes, sino de Cristo. Yo no tengo santidad para mostrarle a Él, pero estoy confiando en la de Él. Oh, su gracia. Y yo la tengo en mi corazón. No me la merecía. No hay nada que yo pueda hacer para merecerla. Pero por gracia Él me llamó y me invitó a que viniera. And I looked to Him and He took the desire away from me. I make thousands of mistakes each month and each year. Surely I do, but when I see Him wrong, I say, God, I didn't mean to do that. You know my heart. Amen. I didn't mean to do that. I was trapped into that. I didn't mean to do it. You forgive me, Lord. Y yo lo miré a Él, y Él me quitó el deseo. Yo cometo miles de errores cada mes, en cada año, seguro. Los cometo, pero cuando veo que estoy errado, yo digo, Dios, yo no quise hacer eso. Tú conoces mi corazón. Yo no lo quise hacer. Me fue tendida una trampa en eso. Yo no quise hacerlo. Perdóname, Señor. If I done wrong to my brother, I say, brother, forgive me. I didn't mean to do that. Certainly God knows my heart. Oh, there you are. There's the blood sacrifice. Si yo le hice un mal a mi hermano, yo digo, hermano, perdóneme, yo no quise hacer eso. Seguro, Dios conoce mi corazón. Oh, allí lo tienen ustedes. Allí está el sacrificio de sangre. There's the power of the gospel, that holy church moving on. Not because something you done, it's something you had nothing to do with. There's the atonement. Allí está el poder del Evangelio, esa iglesia santa avanzando, no por algo que usted haya hecho, es algo con lo que usted no tuvo nada que ver. Allí está la expiación. Now this Melchizedek, when he came forth, I'm going to tell you another thing. Did you ever take a three-cornered piece of glass? You take
a piece of glass that's three-cornered and lay it so the sun can hit it, it'll produce seven perfect colors. A three-cornered piece of glass will produce a rainbow. That's exactly right. Now, if we had time, we'd go in on that. Ahora, este Melquisedec, cuando él vino, quiero decirles otra cosa. ¿Alguna vez han tomado ustedes un pedazo de vidrio de tres esquinas? Tomen ustedes un pedazo de vidrio que tenga tres esquinas y pónganlo al sol, que le pueda dar. Producirá siete colores perfectos. Un pedazo de vidrio triangular producirá un arco iris. Eso es exactamente correcto. Ahora, si tuviéramos tiempo, entraríamos en eso. Three brings perfection. Father, Son, Holy Ghost. Justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost. There you are. Tres trae perfección, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo. Allí lo tienen. The perfection come by the three. God above man. God in the man called Jesus. God in the church. Then the perfection. La perfección viene por los tres. Dios sobre el hombre. Dios en el hombre llamado Jesús. Dios en la iglesia. Entonces, la perfección. The man sinned as long as God was up here in a pillar of fire. Man sinned rather before God as long as God was in a pillar of fire. Because he was still an unclean creature. Animal blood laid before him. El hombre pecó mientras Dios estaba aquí arriba en la columna de fuego. Dios, el hombre pecó, quise decir, delante de Dios, mientras Dios estaba en la columna de fuego, porque él todavía era una criatura impura. La sangre animal estaba por delante. Then the Lamb of God came. Second definite step of God. Same God, another office. And then this God was in Christ was the same God that was in the pillar of fire. And the same God was made flesh and dwelt among us. Entonces el Cordero de Dios vino, el segundo paso definitivo de Dios, el mismo Dios, otro oficio. Y entonces este Dios estaba en Cristo, era el mismo Dios que estaba en la columna de fuego, y el mismo Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. And then man made fun of him. He was still accountable for it. There was no bloodshed yet. That's right. Jesus said, I forgive you. Y entonces el hombre se mofó de él. Todavía era responsable por ello. Todavía no había sangre derramada. Correcto. Jesús dijo, yo os perdono. But then that same one that was flesh became the pillar of fire again. I come from God, I go to God. Amen. Here we find Paul meeting him on the road down to Damascus, that same pillar of fire. Pero entonces ese mismo que se hizo carne llegó a ser nuevamente la columna de fuego. Yo vengo de Dios. Yo voy a Dios. Y aquí vimos que Pablo lo encontró en el camino a Damasco, esa misma columna de fuego. We find Peter meeting him in the jail, that same pillar of fire. Certainly. And we see him today among us, the same pillar of fire. But the perfection has come to the place that the middle person. Nos dimos cuenta que Pedro se encontró con él en la cárcel, esa misma columna de fuego. Seguro que sí. Y nosotros lo vemos a él hoy en medio nuestro, la misma columna de fuego. Pero la perfección ha llegado al grado que la persona en medio. Now, if there happens to be a Jew here, or somebody that understands the Old Testament, prove it. Let me show you. I haven't got the Old Testament with me right now. Is this the New Testament? Ahora, si por casualidad hay un judío aquí o alguien que entienda el Antiguo Testamento, para probarlo, permítanme mostrarles. No tengo aquí conmigo el Antiguo Testamento. Este es el Nuevo Testamento. But in the offering of the showbread that was laying on the kosher plate, in the Jewish sacrifice at the cleansing of the tabernacles, ask any Jew, on those three pieces of bread, the middle piece was broken. That was Christ. Pero en la ofrenda del pan de la proposición que estaba en la bandeja del pan santificado, en el sacrificio judío, en la limpieza de los tabernáculos, pregúntele a cualquier judío acerca de esos tres pedazos de pan. El pedazo de en medio fue partido. Ese era Cristo. The middle piece was broken. Christ, the in-between. Show that there had to be a breaking somewhere for redemption. That piece was considered redemption.
on the kosher bread. El pedazo de medio fue partido. Cristo, el de en medio, mostró que tenía que haber un partimiento en alguna parte para la redención. Y ese pedazo era considerado el de la redención en el pan judío. Here he is, and tonight, when we take the communion, we break the kosher bread. For it's the body of Christ, and he was broken at Calvary to be a propitiation for our sins, that through his righteousness we might become his righteousness, because he became our sin, that we might become his righteousness. Brother, that's purely grace. Amen. Absolutely, there's no way, any other way you could justify it. Y aquí está él. Y esta noche, cuando tomemos la Santa Cena, nosotros partimos el pan santificado, porque es el cuerpo de Cristo. Y él fue quebrantado en el Calvario como propiciación por nuestros pecados, para que a través de su justicia pudiéramos llegar a ser su justicia. Porque él llegó a ser nuestro pecado para que nosotros pudiéramos llegar a ser su justicia. Hermano, eso es pura gracia. Absolutamente. No hay manera, ninguna otra manera en que usted pudiera justificarlo. Now, this Melchizedek, this great person that was met on the road, Abraham paid tithes to him. How great a man he must have been. Ahora, este Melquisedec, esta gran persona que fue encontrada en el camino, él pagó, Abraham le pagó los diezmos a él. Qué gran hombre debió haber sido aquel. Now notice quickly, who is made not after the law of carnal commandments. I see that legalist law. Ahora fíjense rápidamente, no constituido conforme a la ley de los mandamientos carnales. Ahora, ¿ven esa ley legalista? The law said, thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal. Jesus turned right back around and said, it is said of them of old times, thou shalt not kill. But I say, who's ever anger with his brother without a cause is killed already. La ley dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Jesús de inmediato se da la vuelta, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo a vosotros que cualquiera que se enojare contra su hermano sin una causa, ya ha matado. It is said of them old times, thou shalt not commit adultery. But I say unto you, whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery already within his heart with her. Amen. Fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo a vosotros que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. There they are. That ought to teach women how to dress, how to do what's right. You dress wrong and cause a man to look at you the wrong way, you're guilty of committing adultery, just the same as you went through the act. Jesus said so. Allí lo tienen ustedes. Eso debería enseñarles a las mujeres cómo vestirse, cómo hacer lo que es correcto. Usted se viste mal y provoca al hombre a que la mire en una manera inapropiada. Usted es culpable de cometer adulterio, igual como si usted hubiera procedido con el acto. Jesús así lo dijo. And you people, these saw blade tempers, it's always spouting off of the mouth at somebody. Can't put up and things like that. Be careful, you're guilty. If you speak a word against your brother, that's not right. Not just go around and tear down it. You don't have to stick a knife in a man's back to kill him. You can break his character and kill him. Kill his influence. Y ustedes con estos temperamentos como una sierra, que siempre están discutiendo con alguien. Nada soportan y cosas como esas. Tengan cuidado. Ustedes son culpables si hablan una palabra en contra de su hermano que no es correcta, que no es justa. Andan difamándolo. Ustedes no tienen que clavar un cuchillo en la espalda de un hombre para matarlo. Ustedes pueden degradar su carácter y matarlo. Matar su influencia. Speak against your pastor here. Say something bad about him. You just might as well have shot him. Told something that wasn't right about him. Well, it'll kill his influence with the people and things like that. And you're guilty of it. What Jesus said. Hablar aquí en contra de su pastor, hablar mal de él, sería como si le hubieran disparado al decir algo incorrecto acerca de él. Bueno, matará su influencia en el pueblo y cosas como esas. Y ustedes son culpables de ello. Es lo que dijo Jesús. Ah, listen here what Paul is trying to get to here. I love this old Bible. It straightens you out. Look. Oh, just look here. Ahora, escuchen aquí lo que Pablo estaba tratando de llegar aquí. Me encanta esta Biblia antigua. Lo endereza a uno. Miren. Oh, tan solo miren aquí. Now as we read the fourth, it is evident that our Lord sprang out of Judah. Wait, I believe I have another verse here I was going to read. No, down here at the 16. Who is made
not after the law of carnal commandments. That's legal, you see. Oh, brother, I shouldn't, I know, but I... That's not it. It's love that does it. Ahora, mientras leemos el 4, es porque es evidente que nuestro Señor salió de Ju... Esperen, creo que tengo otro versículo aquí que iba a leer. No, aquí en el 16. No constituido conforme a la ley de mandamientos carnales. Eso es legal. ¿Ven ustedes? Oh, hermano, yo no debería, yo lo sé, pero eso no es. Es amor lo que lo hace. How we went through it, I said, if I said about my wife, oh, well, I like to have two wives. I like to run around with this and do this and there. But if I do, my wife will divorce me, my kids will be in, my ministry will be lost. Hemos repasado eso. Dije, si yo le dijera respecto a mi esposa, a mí me gustaría tener dos esposas, me gustaría salir con esta y esto con esta allí. Pero si lo hago, mi esposa me divorciará y mis hijos estarán, mi ministerio se perdería. Dirty, rotten hypocrite. That's right. You don't love her right in the first place. That's exactly right. If you loved her, there'll be no law about it. You love her anyhow, you stick with her. That's exactly right. And you women will do the same thing to your husband. That's right. Inmundo, hipócrita, corrupto. Es cierto. Usted, en primer lugar, no la ama a ella correctamente. Es exactamente cierto. Si usted la ama, no será por ninguna ley. Usted la amaría a ella de todas maneras si usted se queda con ella. Eso es exactamente correcto. Y ustedes, mujeres, harían lo mismo con su esposo. Correcto. Sometimes women become the place their man. See some little Jezebel all painted up, you know, and you go around, fall for it, maybe got a good wife. And then you call yourself a Christian. Shame on you. You need another dose of the altar. Right. Algunas veces las mujeres llegan a un lugar o los hombres ven a una Jezabel toda pintada, ustedes saben, y van y se enamoran de ella. Tal vez teniendo una buena esposa. Y luego usted dice ser un cristiano. Vergüenza debería sentir. Usted necesita otra dosis de altar. Correcto. And some of you women look around some little old guy with his hair slicked down, enough Vaseline on it to open his mouth, and then you... Y algunas de ustedes mujeres se fijan en algún tipo bonito con su pelo lambido hacia atrás, con suficiente vaselina como para dejarlo con la boca abierta. Y luego ustedes... Some little old girl here not long ago, this ain't a joke because I don't mean to tell it as a joke. But people know that this is no place to joke. Una jovencita aquí no hace mucho. Esto no es un chiste. Porque no quiero decirlo como un chiste. Porque la gente sabe que este no es un lugar para chistear. But a little old girl here, she was this fine boys here, Christian boys. A long time ago when I was pastoring here, we used to have young man's classes. And I'd speak to the young women on Sunday afternoon about sex and things. And the next Sunday afternoon, speak to the young man and try to get those things curved out. Pero una jovencita aquí, ella, aquí había buenos muchachos, muchachos cristianos. Hace mucho tiempo, cuando yo pastoreaba aquí, acostumbrábamos tener una clase solamente para los jóvenes. Y yo les hablaba a las jóvenes el domingo por la tarde acerca de sexo y cosas. Luego, al siguiente domingo por la tarde, a los jóvenes. Y trataba de enderezar esos asuntos. Some little old girl started going to some little old shrimp downtown here, smoked cigarettes and had a flask in his pocket and he drove a little roadster car around town. I couldn't see what she's seen in that boy. Una jovencita empezó a salir con un bellaco aquí del centro de la ciudad. Fumaba cigarrillos y cargaba una botella de licor en el bolsillo. Y manejaba un pequeño auto deportivo por la ciudad. Yo no podía ver lo que ella veía en ese muchacho. He wouldn't come to church and sit out there and put her in church out here. And then he'd sit out there on the outside in his car and wait, wouldn't come in church. I said to her one day, she lived in New Albany. Él no venía a la iglesia, él se quedaba allá afuera. La traía aquí a la iglesia y luego se sentaba allá afuera en su auto y esperaba. No entraba a la iglesia. Un día le dije, ella vivía en New Albany. I said, I want to ask you something, girlie. What in the world do you see in that boy? I said, in the first place, he hates the very religion that you have. He despises your Christ. He'd never make you a husband. He'd make you miserable all your life. Yo le dije, quiero preguntarte algo, muchachita. ¿Qué es lo que ves en ese muchacho? Le dije, en primer lugar, él odia la misma religión que tú tienes. Él desprecia a tu Cristo. Él nunca te será un esposo. Él te hará miserable toda tu vida. Now I said, with these fine little Christian boys here that you could go with,
and your daddy and mother despises the thoughts of you going out, but you go anyhow, and you think I'm sweet 16. Y dije, mira, aquí hay buenos muchachos cristianos con los que tú pudieras simpatizar. Y tu papá y tu mamá detestan el solo pensar en que estás saliendo. Pero por encima de eso sales y piensas, ya cumplí los 16 años. She started wearing makeup and running out in first thing she's in roadhouses. She's gone on to eternity now. But then she stood here. Ella empezó a usar maquillaje y a andar por la calle, y cuando menos pensó estaba en los bailaderos. Ella ya pasó a la eternidad, pero en aquel entonces ella se paró aquí. And you know what the excuse that girl gave me back there that she loved that boy? She said he's got such cute little feet and he smells so good. Could you imagine that? Perfuming himself up, that's a sissy, not a man. ¿Y saben ustedes la excusa que esa joven me dio allá en aquel entonces por la cual amaba a ese muchacho? Ella dijo, él tiene pies tan curiositos y huele tan bien. ¿Pudieran ustedes imaginarse eso? ¿Él perfumándose todo? Eso es un afeminado, no un hombre. Look, I said, sister, I'd rather go with a Christian boy that had feet like gravel cars and smelled like a polecat if he was absolutely a Christian. That's right! Mira, le dije, hermana, yo preferiría simpatizar con un muchacho cristiano que tuviera los pies como vagón de minas y que oliera como un zorrillo, si él fuera absolutamente un cristiano. Correcto, es la verdad. Yeah, it's an excuse. Such cute little feet and smells so good. A little roadhouse runner finally ruined the life of the girl. It's a shame. Disgraceful. Sí, la excusa. Pies tan curiositos y huele tan bien. Ese frecuentador de bailaderos finalmente arruinó la vida de la joven. Es una lástima, una desgracia. Marriage is honorable, but it should be entered prayerfully, reverently. Genuine love for that woman will bind you together forever. What you bind on earth, I'll bind in heaven. El matrimonio es honroso, pero hay que abordarlo en oración y en reverencia. Y el amor genuino por esa mujer los atará a los dos para siempre. Lo que atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo. When you walk down the street, center, she may get old and gray and wrinkled, but that same love you had for her when she's this young, beautiful woman, you'll still have it. Cuando ustedes caminen allí por la calle, ella pudiera llegar a envejecer y a estar canosa y arrugada, pero ese mismo amor que usted tenía por ella cuando era una mujer joven y hermosa, usted aún lo tendrá. You may get stoop-shouldered, bald-headed, and wrinkled-faced and everything else, but she'll love you just like you did when you stand with wide shoulders and curly hair. If it's really God. Usted pudiera llegar a tener los hombros encorvados, quedar calvo y tener el rostro arrugado y todo lo demás, pero ella lo amará como cuando usted se paró con los hombros anchos y de cabello ondulado, si verdaderamente es Dios. For you're looking to the time when you cross the river yonder, when you spring back again to young men and women to live together forever. That's God's eternal promise. He said he'd do it. Not only that, we'll get to it in a minute. He swore he'd do it. Porque ustedes están en espera del momento cuando crucen el río al más allá, cuando regresen otra vez a ser hombres y mujeres jóvenes para que vivan juntos para siempre. Esa es la promesa eterna de Dios. Él dijo que lo haría. Él, no solamente eso, entraremos en eso un momento. Él juró que lo haría. Emma, listen to this. As we go on, who is made after the law of carnal commandments, but after the power of endless life. Escuchen esto mientras continuamos. Constituido conforme a la ley de mandamientos carnales, sino según el poder de vida indestructible. Now we're going to read fastly so we can get it. For he testifies to our priest forever at the order of Melchizedek. As long as there'll be a need of a priest, he'll be a priest. Ahora vamos a leer rápidamente para que lo capten. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mientras haya necesidad de un sacerdote, él será un sacerdote. For there is evident a disallowing of the commandments going before the weakness of the unprofitability thereof, for the law made nothing perfect. Quedan pues abrogados los mandamientos anteriores a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley.
You can't, no matter what you do, you quit drinking, quit smoking, quit telling lies, go to church and try to do this and try to do that, you're still carnal. That's his law. The law makes nothing perfect. But what makes perfect? Christ! Amen. Glory! Usted no puede. No importa lo que haga, usted deja de beber, deja de fumar, deja de decir mentiras, va a la iglesia y se esfuerza por hacer esto y por hacer lo otro. Usted sigue siendo carnal. Eso solo es ley. La ley nada perfecciona. Pero, ¿qué es lo que perfecciona? ¡Cristo! ¡Gloria! I might quit lying, quit stealing, quit committing adultery, quit chewing, quit all my things, and I'm still carnal. God don't receive it because I have nothing to offer him in propitiation. Yo pudiera dejar de mentir, dejar de robar, dejar de cometer adulterio, dejar de mascar tabaco y dejar todas mis cosas y todavía sigo siendo carnal. Dios no lo recibe porque yo no tengo nada que ofrecerle a él como propiciación. But the minute I lay my hands upon the blessed head of the Lord Jesus and say, Lord, I'm no good. Will you take me as your servant? And God kisses away my sin. I stand perfect in the sight of God. Amen. That's right. Pero en el momento en que yo pongo mis manos sobre la bendita cabeza del Señor Jesús y digo, Señor, no hay nada bueno en mí. ¿Me tomas como tu siervo? Y Dios con un beso despide mi pecado. Yo me paro perfecto ante Dios. Correcto. Why? I'm not standing on my own merits. I'm standing on His. Amen. And He's perfected us through His suffering and His blood. I see it's time to close, but I want to finish reading this if I can quickly. ¿Por qué? Yo no estoy parado sobre mis propios méritos. Estoy parado sobre los de Él. Y Él nos ha perfeccionado por medio de su sufrimiento y de su sangre. Veo que es tiempo de terminar, pero quiero terminar de leer esto si puedo, rápidamente. Going before for the weaknesses and unprofitability thereof. For the law made nothing perfect, but the bringing in of a better hope did. What's a better hope, Christ? By the which we draw nigh unto God. Abrogado el mandamiento a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, pero la introducción de una mejor esperanza sí. ¿Cuál es la mejor esperanza? Cristo. Por la cual nos acercamos a Dios. Why? Through all of our goodness and all of our goodness and all of our goodness, we're still carnal. But once in the presence of God, recognizing that we can never stand there only through the merits of Jesus Christ, then we draw nigh unto God. Through the merits of His Son. ¿Por qué? Con todas nuestras bondades, y todas nuestras bondades, y todas nuestras bondades, seguimos siendo carnales. Pero una vez que estamos en la presencia de Dios, reconociendo que nunca pudiéramos pararnos allí, solo por los méritos de Jesucristo, entonces nos acercamos a Dios por los méritos de su Hijo. Lord, I come to you with an innocent heart in the name of thy Son, Jesus, please receive me. Oh, brother, you're coming by a living way then. Señor, vengo a ti con un corazón inocente. En el nombre de tu Hijo Jesús, por favor, recíbeme. Oh, hermano, entonces usted está viniendo por un camino vivo. Now, Lord, you know I quit drinking. You know I treat my wife right. You know I do this, I do that. You have nothing to offer. No, Señor, tú sabes que he dejado de beber. Sabes que yo trato bien a mi esposa. Sabes que hago esto, hago lo otro. Usted no tiene nada para ofrecer. For the law of carnal commandments could do nothing. But bringing in of another hope did, that hope which is Christ we have as an anchor of the soul, steadfast and sure. Porque la ley de mandamientos carnales no podía hacer nada, pero sí lo hizo la introducción de otra esperanza. Esa esperanza, la cual es Cristo, la tenemos como un ancla del alma, firme y segura. What? And insomuch as not without an oath, he, pronoun, if you notice in italic letters, He was made priest. Not only a priest, but he was made priest by oath. Fíjense, y él no fue hecho esto sin juramento. En la Biblia en inglés, traductor, pronombre. Si ustedes se fijan aquí, está en letras cursivas. Él no fue hecho esto sin juramento. No simplemente un sacerdote, sino que un sacerdote por un juramento. Now watch, let's get the rest of the priesthood. For those priests, the Leviticals, just, righteous, honest man, those priests were made without an oath. No,
Ahora fíjense, leamos del resto del sacerdocio. Porque los otros, ciertamente, del Levítico, hombres íntegros, justos, honestos, estos sacerdotes sin juramento fueron hechos. God just said at the order of Aaron, they make these priests, they come down through generations, they go to school and learn to be preachers and so forth, they come down, so God made them priests like that. Dios simplemente dijo, según el orden de Aarón, así fue que él hizo a estos sacerdotes. Ellos vienen a través de generaciones, ellos van a la escuela y aprenden a ser predicadores y demás. Así vienen ellos. Así entonces es que Dios los hizo a ellos sacerdotes. They made themselves priests by their education, by their inheritance and so forth. But this man was made a priest by an oath that God took. Ellos mismos se hicieron sacerdotes por su educación, por su sucesión de herencia y demás. Pero este hombre fue hecho un sacerdote por un juramento que hizo Dios. Listen closely now. We're made without an oath, but this with an oath by him that said unto him, the Lord swear and will not repent. Amen. Amen. Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. By so much was Jesus made a surety of a better testament. Escuchen ahora atentamente. Ciertamente, sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con un juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Amén. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Now quickly, and they truly were many priests because they were not suffered to continue by the reason of death, thousands times thousands times thousands of priests, because they had nothing but just death and death and infirmities and death and death and death. But watch him. Ahora, rápidamente, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Miles de miles de miles de sacerdotes, porque ellos no tenían más que muerte y muerte y debilidades y muerte y muerte y muerte. Pero fíjense en él. But this man, what man? Jesus. Because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood. Wherefore, he is able also to save them to the utmost. Mas este quién es, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente. No matter how far, how stooped, how far away, he's able to say to the utmost that come unto God by him, not with on your righteousness, but on your confession. No importa cuán lejos, cuán bajo, cuán lejos, él es capaz de salvar al más alejado, a los que por él se acercan a Dios, no basado en la justicia suya, sino en su confesión. See, that come to God by him, seeing he ever liveth to make intercessions for them. He's that there constantly making intercessions. Ven a los que por él se acercan a Dios, viendo que él siempre vive para hacer intercesiones por ellos. Él está allí mismo constantemente, haciendo intercesiones. For such a high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separated from sinners, and made a high priest in heaven. There it is. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho sumo sacerdote en el cielo. Allí está. Now, if I try to represent my own case, I'll lose it. If I try to represent, say, well, my daddy was a good man. My daddy was a preacher. Well, I've lived in church, I still lost it. But this man is a perfect one. Christ, who sets there and offers his blood constantly for my sins. There you are. Ahora, si yo tratara de representar mi propio caso, yo lo perdería. Si yo tratara de representarlo, digámoslo así, bueno, mi papá era un buen hombre, mi papá era un predicador, pues yo he vivido en la iglesia, con todo yo lo perdería. Pero este hombre es un ser perfecto, Cristo. Él se sienta allí y ofrece su sangre constantemente por mis pecados. Allí lo tienen. Who need not daily, as those priests, to offer up sacrifices, first
for his own sins and then for the people's, for this he did once when he offered up himself. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Now watch the last verse. For the law maketh men high priests, which have infirmities. That's what the law, the carnal law, does. Ahora, fíjense en el último versículo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Eso es lo que hace la ley carnal. Now, I wish I could just had about 2 hours right here. That's how the law still makes man preachers. Right? Well, they say, well, this man's got a seminary experience. I wouldn't trade my little old heavenly experience for all the seminaries in the world. Amen. Bien, desearía haber tenido como 2 horas en esto. Así es como la ley todavía hace a hombres predicadores. Es cierto, pues ellos dicen, pero este hombre tiene una experiencia de seminario. Yo no cambiaría mi pequeña experiencia celestial por todos los seminarios del mundo. Well, we educated this man. He's handpicked. He's a self-made man. I don't like that kind. I like a God-made man. See? See, but the law still makes priests. This law still makes preachers. Pues nosotros hemos educado a este hombre. Él ha sido escogido entre muchos. Él es un hombre que se ha hecho solo. A mí no me gusta esa clase. A mí me gusta un hombre hecho por Dios. Ven. Pero la ley todavía hace sacerdotes. La ley todavía hace predicadores. The Baptist Church, they hand out preachers. Hands full of them. Got a machine that turns them out. The Methodists has got them, the Baptists has got them, the Presbyterians, Nazarene, Pilgrim, Holiness, Pentecostals. They turn them out as fast as they can, like a big regime, big machine. La Iglesia Bautista, ellos reparten predicadores, puñados de ellos. Tienen la maquinaria que los produce. Los metodistas los tienen, los bautistas los tienen, los presbiterianos, los nazarenos, los peregrinos de la santidad, los pentecostales. Ellos los producen tan rápido como pueden, como un gran régimen, una gran máquina. I always said I certainly felt sorry for an incubator chicken. You know, a little old chicken is hatched under an incubator, he's not hatched out right. No, the hen's supposed to hatch the chicken. Se paran allí como un... Yo siempre he dicho, realmente me da lástima un pollo de incubadora. Ustedes saben, un pollito que es empollado en una incubadora, él no ha sido empollado correctamente, no. La gallina debe empollar al pollo. But an incubator chicken, when he gets out, he chirp, 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 and ain't got no mammy to go to. See? He don't know what a mammy is. That's why he's chirping for one, but he hasn't got any. But the little chicken is hatched under the hen the natural way. He chirps and mammy answers. That's right. Pero un pollo de incubadora, cuando sale, él solamente pía, 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 y no tiene mamá donde ir. ¿Ven? Él no sabe lo que es una mamá, correcto. Él está piando, llamándola, pero no la tiene. Pero el pollito que es empollado bajo la gallina, de la manera natural, él pía y la mamá responde. Correcto. And sometimes I think about this year, a seminary experience of come out under this big incubators in Louisville and all over the world, hatching out preachers by the thousands. Y a veces pienso en esta experiencia aquí de seminario que salen de estas grandes incubadoras de Louisville, de alrededor del mundo, incubando predicadores por miles. Pentecostal incubators and Presbyterian incubators and the Baptist incubators, they all hatch out their little chicks. They chirp, chirp, chirp and talk about the incubator they was hatched out in. Incubadoras pentecostales, incubadoras presbiterianas, incubadoras bautistas. Todas incuban sus pollitos. Ellos pían, pían, pían y hablan de la incubadora en la que fueron incubados. I like to have a father, a mother. Blessed be the name of the Lord. Wasn't very many born with me, but what was there for my brothers? Amen. We got a mother that answers when you... A mother who's in heaven, who mothers us all, as the hen hovers her brood and coos to them, and broods over her chickens, so will I brood over you. Pero a mí me gusta tener un padre, una madre. Bendito sea el nombre del Señor. No fueron muchos los que nacieron conmigo, pero los que estaban allí son mis hermanos. Amén. Tenemos una madre que contesta cuando una madre que está en el cielo, la cual es madre de todos nosotros,
como la gallina empolla sus polluelos y los arrulla y empolla, arrulla sus pollitos, así los empollaré a ustedes. Oh, Jerusalem, Jerusalem, how often I've tucked you like a hen does her brood. How often I've made you mine, but you would not. Oh, Jerusalén, Jerusalén, cuánto quise tomarte como una gallina sus polluelos. Cuánto quise hacerte mía, pero tú no quisiste. You had your own seminaries, hatched out your priests. They taught you against me, and now you're left at your own. Your destruction lays ahead of you. Tenías tus propios seminarios. Incubaste tus sacerdotes. Ellos te enseñaron en contra mía. Ahora has quedado por tu cuenta. Te espera la destrucción. Now I say this, oh people, oh people, how often the Holy Spirit would have hovered you as a hen does her brood, but you want your own way. You're going to have your own way about it. Y yo digo esto, oh pueblo, cuántas veces los hubiera empollado el Espíritu Santo como una gallina a sus polluelos, pero ustedes lo quieren a su propia manera. Ustedes se encaprichan con su propia manera. One of these nights I'd like to preach on your own way. You know, Cain wanted his own way. Man wants his own way today. But there is a way that seemeth right, but the end is death. Una de estas noches me gustaría predicar sobre a su propia manera. ¿Saben? Caín lo quiso a su propia manera. El hombre lo quiere hoy a su propia manera. Pero hay camino que parece derecho, pero el fin es muerte. Now watch. In that he saith a new covenant. I believe now that, I know I'm on the wrong place. 28th verse. For the law maketh man high priest, which have infirmities. But the word of the oath, which was since the law, maketh the son who is continued forevermore. Ahora fíjense, por lo cual él dice, un nuevo pacto. Creo ahora que no estaba en la cita equivocada, el versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. God be blessed forever of a son that continueth forever after the order of Melchizedek, and he never had a beginning, he never has an end, and the law could not produce nothing like that because it was carnal. Bendito sea Dios para siempre, por el Hijo que continúa para siempre, según el orden de Melquisedec, y Él nunca tuvo principio, Él nunca tendrá fin, y la ley no podía producir nada así, por cuanto era carnal. The church cannot produce nothing like that, the denominations, because they're carnal. The seminaries can never produce anything like that. La iglesia no puede producir nada así, las denominaciones, porque son carnales. Los seminarios jamás podrán producir nada así. They tried to educate the world to it. They tried to organize it to it. They tried every way in the world to make everything that they could, and leaving off the main thing. You've got to be born in it. God makes you what you are. Amen. Certainly. Not because you quit doing this. Trataron de educar al mundo en eso. Ellos trataron de organizarlo con eso. Ellos lo han intentado absolutamente todo, empleando cuanta cosa podían. Y dejaron por fuera lo principal. Usted tiene que nacer allí. Dios lo hace a usted lo que es, seguro. No sucede porque usted deja de hacer esto. Now the Nazarenes, you have to not wear a ring, you can't wear a watch, and you have to have certain things, and your arms have to be this long with sleeves, your skirts have to be that long, and the man can't belong to a lodge, and they won't baptize you if you don't. Ahora los Nazarenos, ustedes no pueden usar anillo, no pueden usar reloj, y ustedes tienen que cumplir con ciertas cosas, y sus brazos tienen que ser así de largos, las mangas, sus faldas tienen que ser así de largas, y el hombre no puede pertenecer a una logia, y ellos no lo bautizarán si usted no lo hace. All right, here comes the Catholic in, they have theirs, and here comes the Methodist in, they have theirs. Every one of them has a yardstick to measure up to. If you don't make it, all right, that's all. See? Muy bien, aquí vienen los católicos, y ellos tienen las de ellos. Y aquí vienen los metodistas, ellos tienen las suyas. Cada uno de ellos tiene una vara con qué medir.
Si usted no da la talla, muy bien, hasta allí llega todo. ¿Ven? And then, but the real thing is this, nothing in my arms I bring, simply to thy cross I cling. Oh, God, naked, wounded, meat sucker, oh, I most humbly come, Christ, confessing that I am nothing and there's nothing within me. Receive me, oh God. Then God receives you. Y luego, pero el verdadero asunto es este. Nada traigo en mis brazos. Solo a tu cruz me aferro. Oh, Dios, desnudo, herido, necesito socorro. Oh, vengo muy humilladamente, Cristo, confesando que nada soy y que no hay nada en mí. Recíbeme, oh Dios. Entonces Dios lo recibe a usted. Now you might not even know your ABCs. You might not know coffee from split peas. You might not know G from Hall, right from left hand. It don't make any difference what you don't know. There's one thing you must know, that Jesus Christ took your place as a sinner. Ahora, puede ser que usted ni se sepa su ABC. Puede ser que usted ni sepa la diferencia entre el café y los guisantes abiertos. Puede ser que sepa que usted no sepa la diferencia entre fu y mu, ni la mano izquierda de la derecha. Lo que usted no sepa no tiene importancia. Hay una cosa que usted debe saber, que Jesucristo tomó su lugar como pecador. And you take your place to stand in his righteousness, confessing every day that you're wrong, and loving with all your heart, and your whole motives be set towards him, you'll make heaven. That's all there is to it. For the life that was in Christ has to be in you, or you're lost. Y usted toma su lugar para pararse en su justicia, confesando a diario que usted está errado. Y ámelo a él con todo el corazón, y todos sus motivos están enfocados en él. Usted llegará al cielo. Eso es todo lo que importa, porque la vida que estaba en Cristo tiene que estar en usted, o usted está perdido. Just before closing, do you remember the unconditional covenant that God made with Abraham? What did he do that evening when God said, let me see it, when Abraham said, let me see how you go to do it, 16th chapter, I think it is, of Genesis. Let me see how you're going to do it. Antes de terminar, recuerden ustedes el pacto incondicional que Dios hizo con Abraham. ¿Qué hizo él esa tarde cuando Dios dijo, déjame ver? Cuando Abraham dijo, déjame ver cómo lo harás. El capítulo 16 creo que es de Génesis. Déjame ver cómo lo harás. To come here, Abraham. And he took Abraham off, said, go get me a ram, and go get me a goat, and go get me a heifer. And I want you to take him up here and make a sacrifice. Dijo, ven aquí, Abraham. Y él tomó a Abraham, dijo, tráeme un carnero. Y ve y tráeme una cabra, y ve y tráeme una becerra. Y quiero que los traigas aquí y hagas un sacrificio. And Abraham went and got the sheep and the goat and the lamb or the heifer, and he killed them as all clean sacrifices and split them halfway in two and laid them out. Then he went and got two turtle doves and pitched them in. Y Abraham fue y trajo al carnero y la cabra y el cordero o la becerra y los mató. Todos eran sacrificios limpios, y los partió por la mitad, en dos, y los puso allí. Luego él fue y trajo dos tórtolas y las colocó allí. Then Abraham watched the birds off of them, waiting for God to come. Now, Lord, there's a sacrifice. How are you going to do this? I don't know how you go to save man against his own will. I don't know how you go to do this. How can you do it, Lord? Luego Abraham espantaba de ellos a los pájaros, esperando que Dios viniera. Ahora, Señor, allí está el sacrificio. ¿Cómo es que harás esto? Yo no sé cómo vas a salvar al hombre en contra de su propia voluntad. Yo no sé cómo es que tú vas a hacer esto. ¿Cómo es que lo harás, Señor? Lord, so now watch Abraham. You're a prophet, you're spiritual, and you'll understand what I'm talking about. All right, Lord, I want to see it. Now, I'm just dramatizing. El Señor dijo, ahora fíjate, Abraham. Eres un profeta, eres espiritual, y entenderás de lo que yo estoy hablando. Muy bien, Señor. Yo quiero verlo. Ahora solo lo estoy dramatizando. So Abraham, you come up here now and sit down here and watch them birds off. So he shoot all the birds away until the sun started going down. Así que Abraham, sube ahora aquí y siéntate aquí y espanta a esos pájaros. Así es que él espantó a todos los pájaros hasta la puesta del sol. And the first thing you know, God came down. When he came down, Abraham began to get sleepy. God said, Abraham, I'm going to put you to sleep.
Y cuando menos lo pensó, Dios descendió. Cuando Él descendió, Abraham empezó a darle sueño. Dios dijo, Abraham, te voy a poner a dormir. Now listen, legalist friend. See, God took Abraham completely out of the picture. Nothing at all he had to do into it. And that's why he got you. You said, oh, I sought God. You didn't. God sought you. No man can come to me except my Father draws him first. See? Ahora, escuche, amigo legalista, ¿ve? Dios sacó a Abraham completamente del cuadro. Él no tuvo nada que ver en ello, en lo absoluto. Y así es como Él lo hizo con usted. Usted dice, oh, yo busqué a Dios. Usted no lo hizo. Dios lo buscó a usted. Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. ¿Ve? It's God seeking you, not you seeking God. You never did do it. Your nature's wrong. You're a pig. You don't know any different. You just live in a pig pen. That's all you know. You love it. Es Dios buscándolo a usted. No usted buscando a Dios. Usted nunca lo hizo. Su naturaleza es la errada. Usted es un cerdo. Usted no sabe otra cosa. Usted solamente vive en una pocilga. Es todo lo que usted sabe. A usted le encanta. Drink beer, slopping around, running to the other ex-man's wife, and doing everything you can do is evil. It seems good. Oh, brother, we are having a big time. You think it's good. Bebe cerveza y anda en la pocilga. Sale con la esposa del prójimo y haciendo cuanta cosa mala puede hacer. Y eso le parece bien. Oh, hermano, qué gran diversión. A usted le parece bueno. But God knocks at your heart. That's what changes. Not you knocking at God, God knocks at you. Adam never knocked at God's heart. God knocked at Adam's heart. And you're son of Adam. That's right. Pero Dios tocó en su corazón. Eso es lo que cambia. No es usted que toca la puerta a Dios. Dios le toca la puerta a usted. Adán no tocó en el corazón de Dios. Dios tocó en el corazón de Adán. Y usted es un hijo de Adán. Correcto. Before Adam could be a son of God, again, God had a knock at his heart. And before you can become a son of God, God's got a knock at your heart. Y antes que Adán pudiera volver a ser un hijo de Dios, Dios tenía que tocar en su corazón. Y antes que usted pueda llegar a ser un hijo de Dios, Dios tiene que tocar en su corazón. Then Abraham went to sleep. And when he went to sleep, what was the first thing he saw? A real horrible, spooky, dread darkness. That's death that comes upon the whole human race. Entonces Abraham se durmió. Y cuando él se durmió, ¿qué fue lo primero que él vio? Una oscuridad horrible, fúnebre, espantosa. Esa es la muerte que viene sobre toda la raza humana. Then he looked a little farther than that, and he saw a smoking furnace. Before you can have smoke, you have to have fire. That's the reason I believe in hell as a burning place. Luego él miró un poco más allá y él vio un horno humeando. Antes que se pueda tener humo, se tiene que tener fuego. Por eso es que yo creo en el infierno como un lugar que arde. All right, he showed every one of us is subject to death, and every one of us should go to hell. Because we're sinners. Muy bien, él mostró que cada uno de nosotros estamos sujetos a muerte y cada uno de nosotros deberíamos ir al infierno porque somos pecadores. Now, but beyond that he saw a little white light. And this little white light, what is the light? What was that white light? That pillar of fire that went before the children of Israel. Ahora, pero más allá, él vio una lucecita blanca. Y esta lucecita blanca, ¿qué es la luz? ¿Qué era esa luz blanca? Esa columna de fuego que salió delante de los hijos de Israel. The pillar of fire that met Paul on the road down to Damascus. The pillar of fire that took Peter out of prison. The pillar of fire that's here tonight. La columna de fuego que encontró a Pablo en el camino a Damasco. La columna de fuego que sacó a Pedro de la cárcel. La columna de fuego que está aquí en esta noche. That eternal everlasting God, He Himself, walk between these spit sacrifices. Oh, my. Back and forth. Amen. On each one. This is how I'm going to do it, Abraham. Watch me what I'm going to do. I'm making a covenant here. Ese Dios eterno perpetuo, Él mismo caminó entre esos sacrificios tajados. Oh, hermano, de allá para acá, en cada uno. Así es como yo lo voy a hacer, Abraham. Mírame lo que voy a hacer. Estoy haciendo un pacto aquí. And I'll take an oath that according to the seed, I'll raise up an intercessor. I'll make a covenant with death, and I'll condemn death
death in the flesh, because I myself will come take it. Y yo haré un juramento que levantaré un intercesor de acuerdo a la simiente. Yo haré un pacto con la muerte, y yo condenaré la muerte en la carne, porque yo mismo vendré a quitarla. Abraham said, through your seed Abraham will come, you'll be the father of the world. Through your seed, not only you do I make this promise with you, but your seed after you. Abraham, digo, a través de tu simiente, Abraham vendrá. Tú serás el padre del mundo a través de tu simiente. Y no solamente a ti hago esta promesa, contigo, sino con tu simiente después de ti. He knew everyone would be not them, but what I do. I'm going to do it, Abraham. I trusted Adam, and he broke his, and everyone breaks theirs. But I'll make this with myself and swear by myself I'll keep it. Amen. Él conoció a cada uno que vendría. No ellos, sino lo que yo hago. Yo lo voy a hacer, Abraham. Yo confié en Adán, y él quebrantó la suya. Y cada cual quebranta la suya. Pero este lo haré yo conmigo mismo. Y juro por mí mismo que yo lo cumpliré. Amén, amén, amén. What do? We make a covenant. I say, Brother Neville, now watch this just a minute. I say, Brother Neville, tell you what I'll do. If you will preach until tomorrow night and next night on to Wednesday, I'll preach from Wednesday on to Sunday. ¿Qué hacemos al hacer un pacto? Yo digo, hermano Neville. Ahora, fíjense en esto por un momento. Yo digo, hermano Neville, le diré lo que haré. Si usted predica hasta mañana por la noche y la noche siguiente hasta el miércoles, yo predicaré desde el miércoles hasta el domingo. Make that agreement? Yes, sir. Here's the way we do it. Shake, boy. That's it. That's a covenant in America. That's how we make a covenant. ¿Está usted de acuerdo? Sí, señor. Así es como lo hacemos. Estrécheme la mano, hombre. Así es. Eso es un pacto en América. Así es como nosotros hacemos un pacto. Now, how do they make a covenant in Japan? We make, say, you do so-and-so and I'll do so-and-so. We take a little pinch of salt, because salt is a savior. And we take salt, and I throw it on Brother Neville, and Brother Neville takes salt and throw it on me. That's a binding covenant. Ahora, ¿cómo hacen ellos un pacto en el Japón? Nosotros procedemos por decir, usted haga así y así, y yo haré así y así. Tomamos una pizca de sal, porque la sal es el sabor. Y tomamos sal, y yo la arrojo sobre el hermano Neville, y el hermano Neville coge sal y me la arroja encima a mí. Eso es un pacto que liga. How did David Livingston make a covenant with the African Negro to go into his land? He went and got the chief that he could pass through up there to preach the gospel and to do the work, and they took a glass of wine. Here's the covenant with the Negro in Africa. ¿Cómo fue que David Livingstone hizo un pacto con el negro africano para entrar en su tierra? Él fue y se acercó al jefe para que así él pudiera atravesar por allí para predicar el evangelio y hacer la obra. Y ellos tomaron un vaso de vino. Este es el pacto que hizo con el negro en África. They had a glass of wine, and the Negro chief plucked his own veins and bled them out in this glass of wine. And David Livingston plucked his own veins and bled out in a glass of wine. Ellos tenían un vaso de vino, y el jefe negro cortó sus propias venas y vertió la sangre en este vaso de vino. Y David Livingston cortó sus propias venas y vertió la sangre en el vaso de vino. They stirred up. Livingston drank half of it, and the Negro chief drank half of it. Then they gave a present one to another. The Negro chief, David Livingston, said, what do you require of me? He said, that white coat you got on. Ellos la revolvieron. Livingston bebió la mitad y el jefe negro bebió la otra mitad. Luego ellos se dieron un presente uno al otro. Con el jefe negro, David Livingston dijo, ¿qué quieres de mí? Él dijo, esa túnica blanca que traes puesta. So Livingston took his coat off and gave it to the Negro chief. He said, what do you require? He said, that sacred spear you got in your hand. Because he knew he could go in with that. So he took that spear. And they were brothers because they made a covenant. Así que Livingston se quitó la túnica y se la dio al jefe negro. Él dijo, ¿qué quieres tú? Él dijo, esa lanza sagrada que tienes en la mano, porque sabía que podía entrar con ella. Así es que él tomó esa lanza. Y ellos eran hermanos porque hicieron un pacto. And as he went forth and the tribesmen ran out to kill him, he raised up that sacred spear. And when he did, they looked and they said, oh, we can't touch that man. Y a medida que él entraba y las tribus salían para matarlo, él levantaba esa lanza sagrada. Y cuando lo hacía, ellos la veían y decían, oh, no podemos tocar a ese hombre.
pitch white. We never seen him before. They never knew they were black till they seen him. They never seen such before, but he's a covenant brother. He's got the chief spear in his hand. ¿Por qué? Él es un hermano bajo el pacto, aunque es blanco. Jamás lo hemos visto. Ellos no sabían que eran negros hasta que lo vieron a él. Ellos nunca habían visto tal cosa antes. Pero él es un hermano bajo el pacto. Él tiene en mano la lanza del jefe. What a beautiful picture today of breaking the covenant of the blood of the Lord Jesus with the power of the Holy Ghost upon us. Amen. We go forward in the name of Jesus, and these signs shall follow them that belong. It's the sacred spear of the chief. Amen. See how it is, the covenant? ¡Qué cuadro tan hermoso hoy día! Debe ver el pacto de la sangre del Señor Jesús con el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Nosotros vamos adelante en el nombre de Jesús. Y estas señales seguirán a los que pertenecen. Es la lanza sagrada del jefe. ¿Ven cómo es el pacto? How did they do it in the Oriental time? They made an oath one to another. They killed a beast, split it open, and stood right in between the two men, stood between them, the split beast. ¿Cómo lo hacían ellos en el Oriente Antiguo? Se hacían un juramento el uno al otro, mataban una bestia, la abrían por la mitad y se paraban allí en tres, o los dos hombres. Se paraban en medio de ella, de la bestia dividida en dos. And they drawed up a covenant. If I fail to keep this, if I fail to do this, while this and so and so, let my body be like this dead beast. Let my body be like this dead beast. Y hacían un juramento. Si yo fallo en cumplir esto, si yo fallo en hacer esto, bueno, esto y eso, que mi cuerpo sea como esta bestia muerta. Que mi cuerpo sea como esta bestia muerta. And when they do that, they take this covenant and stand between this, take an oath that they'll do it, and they tear the paper together apart and hand it to one man, the other, and the next. At a certain time, they'll meet. And let them die to death if they fail to keep that oath and be like those dead beasts. Y cuando hacían eso, ellos tomaban este pacto y se paraban entre eso. Hacían un juramento. Hacían un juramento que lo harían. Y rompían el papel a la vez, por la mitad, y se lo entregaban el uno al otro. Dentro de un cierto tiempo, ellos se encontraban. Y morirían bajo esa pena si fallaban en cumplir ese juramento. Y serían como esas bestias muertas. All right. You notice the three beasts, the perfect, the lamb, goat, and the three perfect sacrifices. What was the lamb, what was the turtle dove? And what was the two turtle doves meant? The two turtle doves was sacrificed for both salvation and healing in the that went into it. Muy bien, ¿se fijan ustedes en las tres bestias? El perfecto, el carnero, la cabra, los tres sacrificios perfectos. ¿Qué era el carnero? ¿Qué era la tórtola? ¿Y qué significaban las dos tórtolas? Las dos tórtolas fueron sacrificadas por ambas, la salvación y la sanidad en el lo cual formó parte. See, the atonement was made different, but healing continued the same, and so did salvation continue the same. ¿Ven? La expiación fue hecha diferente, pero la sanidad continuó igual, y también la salvación continuó igual. The two turtle doves, not divided, meant they represented both salvation by his stripes we were healed. He was wounded for our transgressions, with his stripes we were healed. Las dos tórtolas sin dividir significaban allí que representaron ambas. La salvación, por sus llagas fuimos curados. Él fue herido por nuestras transgresiones. Por sus llagas fuimos nosotros curados. They were laid on the side, not separated. But the covenant, the part of the beast was three of them cut apart. You see, then when they did that, they tore and made their covenant. Ellas estaban puestas al lado, no cortadas por la mitad, pero en el pacto, la parte de las bestias, las tres, fueron cortadas por la mitad. ¿Ven ustedes? Entonces, al hacer eso, ellos cortaban y hacían su pacto. Watch what God was telling Abraham. At Calvary, according to your seed, out of you come Isaac, out of Isaac come so and so, Jacob out of Jacob come, Joseph out of Joseph, on down, successors, till finally through that righteous seed. Fíjense lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. En el Calvario, de acuerdo a tu simiente, de ti saldrá Isaac, de Isaac saldrá tal y tal, Jacob, de Jacob saldrá José, de José, y así bajando y bajando y bajando, sucesores, hasta que finalmente, a través de esa simiente justa. He just got through here saying that our Lord sprung out of a nation that knew not Moses, never even spoke of it. Come out of a priesthood.
Su, él acaba de decir aquí que nuestro Señor salió de una nación que no conoció a Moisés. Ni siquiera habló de eso. Salió de un sacerdocio. Our Lord sprung out of the tribe of Judah, not out of Levi, for they were carnal legalists. But our Lord come out of Judah. Hey! There you are, where the promise is made. Nuestro Señor salió de la tribu de Judá, no de Leví, pues ellos eran legalistas carnales. Pero nuestro Señor salió de Judá. ¡Gloria! Allí lo tienen, en donde la promesa fue hecha. Listen close now as we close. And at Calvary, God came down and took the body of His own Son in which He had lived, and He ripped it apart at Calvary. Amen. His bleeding, wounded, cut, and the spear run in there and ripped Him apart. And His blood gushed out. Escuchen atentamente ahora, mientras terminamos. Y en el Calvario, Dios bajó y tomó el cuerpo de su propio Hijo, en el cual Él había vivido, y Él lo rasgó en el Calvario. Sangró, fue herido, cortado, y la lanza penetró allí, lo rasgó, y su sangre borboteó. And he said, Father, into thy hands I command my spirit. He bowed his head in the earth, shook, and the lightnings flashed, and the thunders roared. God was right in His everlasting covenant. Y Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Inclinó su cabeza, y la tierra tembló, y los relámpagos destellaron, y los truenos rugieron. Dios estaba escribiendo su pacto eterno. And he took his dead body from the grave on the first day of the week, and brought it up into heaven, and sat there as a high priest, as a memorial, sitting there perfect forever. Y Él tomó su cuerpo muerto de la tumba el primer día de la semana y lo trajo al cielo. Y lo sentó allí como el sumo sacerdote, como un memorial, sentado allí, perfecto para siempre. And He sent the spirit that He tore out of that body right back down on the church. Amen. And that church will have to have the same spirit that was in that body, or it won't dovetail with it in the resurrection. Amen. Y envió al espíritu que Él sacó de ese cuerpo directamente de regreso a la iglesia. Y esa iglesia tendrá que tener el mismo espíritu que estaba en ese cuerpo, o no encajará con él en la resurrección. Those two pieces must come perfectly together. And if this church isn't perfectly, just exactly the same spirit that was in Christ, you'll never go in the rapture. Amen. Esas dos piezas deben encajar perfectamente. Y si esta iglesia no es perfectamente el mismo espíritu exacto que estaba en Cristo, usted nunca se irá en el rapto. There's the everlasting covenant, brother. Seek it out yourself. What's in your own heart? Love the Lord. Really be sure you're saved. Don't take a chance on it. You're gambling. Allí está el pacto eterno, hermano. Búsquelo usted mismo. Lo que hay en su propio corazón. Ame al Señor. Esté realmente seguro que usted es salvo. No se arriesgue en eso. Usted se está arriesgando. Oh, you, we American people love to gamble, but don't you gamble on that. You be sure that you're right. Not because you joined church, but because that you're truly born again. Christ has come to you in the person of the Holy Ghost. Oh, ustedes, a nosotros el pueblo americano nos encanta arriesgarnos. Pero no se arriesgue usted en eso. Tenga usted la seguridad de que está correcto. No por cuanto usted se unió a la iglesia, sino porque usted verdaderamente ha nacido de nuevo. Cristo ha venido a usted en la persona del Espíritu Santo. Now, just complimentary to, just as I'm closing, how happy we should be to see the same spirit that was in Jesus Christ right among us doing the same things that He did when He was here on earth. How happy we should be. Let us pray now as we bow our heads. Ahora, algo también complementario para terminar. ¡Cuán felices deberíamos estar al ver el mismo Espíritu que estaba en Jesucristo aquí mismo entre nosotros, haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando estaba aquí en la tierra! ¡Cuán felices deberíamos estar! Oremos ahora mientras inclinamos nuestros rostros. Lord, it's been a great day. Amen. Though I feel like it, I always do, I fail. I can't represent it right, Lord. I pray that You'll forgive me in my stupid ways. Oh, I confess my sins before You and ask for mercy. Señor, ha sido un gran día. Aunque me siento como siempre,
Yo fallo. No puedo presentarlo correctamente, Señor. Oro que perdones mis estupideces. Oh, confieso mis pecados delante de ti y pido misericordia. Knowing that there's a great high priest standing on earth at the right hand of God in the heavens, who wasn't made after Aaron, after laws and legals and things. Sabiendo que hay un gran sumo sacerdote parado allá a la diestra de Dios en los cielos, quien no fue constituido conforme a Aarón, conforme a leyes y legalismos y cosas. But he was set there because of the grace of God that looked forward before the foundation of the world and see me down here in the world and died for my sins to bring me back to the kingdom of God. I thank thee, Father, for this. Sino que él fue puesto allí debido a la gracia de Dios que miró al futuro antes de la fundación del mundo y me vio aquí en el mundo y murió por mis pecados para traerme de regreso al reino de Dios. Te doy gracias, Padre, por esto. Because this spirit that now reigns in your people is eternal as God is eternal. I give unto them eternal life, ever life, everlasting life, and they shall never perish. Pues este espíritu que ahora reina en tu pueblo es eterno como Dios es eterno. Yo les doy vida eterna, vida perpetua, vida para siempre, y ellos nunca perecerán. And at the judgment they'll never be there. They've done passed by the judgment, they've gone on into glory. And if this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting out here for us to come to. Thank you for that, Lord. Y nunca estarán allí en el juicio. Ellos han pasado por los juicios y entraron en la gloria. Y si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno ya esperando allá por nosotros. Gracias por eso, Señor. I pray now if there be one here tonight who has never yet drank the real blood of the covenant, that doesn't know what it means. Doesn't know what it means to be born again, to have a real fellowship with Christ in their heart or her heart. May they receive Him just now as we wait and give this opportunity. And at that day, we pray that we have represented the gospel in the right light. We pray in Christ's name. Oro para que ahora, si hay uno aquí en esta noche que todavía no ha bebido la verdadera sangre del pacto, que no sabe lo que significa. No sabe lo que significa ser nacido de nuevo, tener un verdadero compañerismo con Cristo en su corazón o en el corazón de ella, que lo reciban a Él en estos momentos mientras esperamos y damos esta oportunidad. Y en aquel día oramos que hayamos representado el Evangelio en la luz correcta. Oramos en el nombre de Cristo. While we have our heads bowed, would there be a person who would raise your hands to Christ and say, Christ of God, be merciful to me. Let me, as your unworthy servant, now receive the Holy Spirit into my heart and give me the assurance and love that I really need. If you haven't got it, would you just raise your hands to Him saying, Lord, this is a sign that I desire it. Would you put your hand up? Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, habrá una persona que levante las manos a Cristo y diga, Cristo de Dios, ten misericordia de mí. Permite que yo, como tu siervo indigno, reciba ahora el Espíritu Santo en mi corazón y dame la seguridad y el amor que yo realmente necesito. Si usted no lo ha recibido, levantaría las manos a Él diciendo, Señor, esto es en señal que yo lo deseo. ¿Levantaría la mano? God bless you back there, lady. God bless you here, sir. Bless you here, sir. God be with you. That's fine. The man on the end here, God bless you, my brother. And someone else, just before now, we close, just waiting for a few moments. God bless you back there, son. Someone else. Dios la bendiga allá atrás, señora. Dios le bendiga aquí, señor. Le bendiga aquí, señor. Dios sea con usted. Eso está muy bien. El hombre aquí, en este extremo. Dios le bendiga, mi hermano. ¿Y alguien más antes que terminemos? Solamente esperando unos momentos. Dios le bendiga allá atrás, hijo. ¿Alguien más? I desire, Lord God, you know my heart, you know what's in my mind. The Spirit of God is quicker and sharper than a two-edged sword, even piercing to the center of the mire of the bone and a discerner of the thoughts of the heart. Ahora lo deseo, Señor Dios, tú conoces mi corazón, sabes lo que está en mi mente. Tú, el Espíritu de Dios, es vivo y más cortante que toda espada de dos filos que aún penetra los tuétanos del hueso y discierne los pensamientos del corazón. Think of that. He knows your very thoughts, your intentions. Would you raise your hands and be merciful to me, God, right now? I want you to know that I'm wrong, and I realize it, but I want to be right.
All right. While we just keep our heads out praying, I think just a moment. We don't want to hurry about that. Piense en eso. Él conoce sus propios pensamientos, sus intenciones. Levantaría usted la mano, diría, ten misericordia de mí, Dios, en estos momentos. Yo quiero que sepas que yo sé que estoy errado, y lo sé, pero yo quiero estar correcto. Muy bien, mientras continuamos con nuestros rostros inclinados, ahora en oración, piensen por un momento. No queremos andar deprisa en esto. Roca de la eternidad. Abierta por mí, let me hide myself in thee. Double cure, he swore by it, two immutable things. ¿Doble cura? Él lo juró por dos cosas inmutables. Lavado trastenga. Oh Lord. Grant just now that we'll all recognize that these breaths that we're drawing are fleeting. We don't know how many more we have ahead of us. That's all by your great counsel. It's determined by you. Oh, Señor, concede en estos momentos que todos reconozcamos que estos alientos que tomamos son fugaces. No sabemos cuántos más nos queden. Todo eso es por tu gran consejo. Es decretado por ti. Oh, be merciful to us. And to those who raise their hands, Lord. No need to mention them. You know every one of them. But I just offer this prayer of intercession for them. I pray that you'll take away the condemnation from their heart and let them come boldly just now unto the throne. Oh, ten misericordia de nosotros. Y para aquellos quienes levantaron las manos, Señor, no hay necesidad de mencionarlos. Tú los conoces a cada uno. Sin embargo, yo simplemente ofrezco esta oración de intercesión por ellos. Oro que tú los despojes de toda condenación en el corazón y permite que vengan confiadamente ahora ante el trono. Walk boldly right up to the throne of God. Claim their God-given privilege. You caused them to raise your hands. They couldn't do it by themselves. And I pray, God, that you'll grant this in Jesus' name. Amen. Que caminen confiadamente directo al trono de Dios. Que reclamen su privilegio dado por Dios. Tú causaste que levantaran las manos. Ellos no podían hacerlo por su cuenta. Y yo oro, Dios, que concedas esto en el nombre de Jesús. Amén. Myself in me. Now just worship him now. Ahora solo adórenle. Let the one hear me. Feels real good now. Raise up your hands. Say, praise the Lord. Oh, he's wonderful. Oh, there's room at the fountain. You know it, Sister Gertie? Let's say, how many loves that song? Now we're going to have a baptismal service just in a moment. Amen. ¿Cuántos se sienten ahora realmente bien? Levanten la mano. Digan, alabado sea el Señor. Oh, él es maravilloso. Oh, hay lugar en la fuente. ¿Lo sabe, hermana Gertie? Veamos, ¿a cuántos les gusta ese canto?
Vamos a tener ahora un servicio bautismal en un momento. ¿Usted los va a bautizar? Muy bien. Lugar, sí, hay lugar. Hay lugar para ti en la fuente. All right, those candidates for baptism, the man will go to this room, the women to this one. All right, those who are to be baptized in the blessed name of our Lord. Muy bien, los candidatos para el bautismo, los hombres pasarán a este cuarto, las mujeres a este. Muy bien, aquellos que van a ser bautizados en el bendito nombre de nuestro Señor. Lugar para ti en la fuente. Ese nombre, el bendito nombre, hay un lugar para ti en la fuente. Todos ahora. Lugar, lugar, sí hay lugar para ti en la fuente. Oh, lugar, lugar, sí hay lugar para ti en la fuente. I love that old song, don't you? Oh, me encanta ese canto antiguo. ¿A ustedes? Hay lugar para ti en la fuente. Oh, lugar, lugar. Hay bastante lugar. Hay lugar para ti en la fuente. Now, while the elders gone in to make ready for baptism, I would like to explain to the audience, and I'll ask some of the deacons if they can hear me in the room. When they're ready, come and tell me so we can move the microphones. We want all of you to see this. Be about 10 minutes longer and the church will be dismissed. Ahora, mientras que el anciano ha entrado a prepararse para el bautismo, me gustaría explicar a la audiencia y le pediría a algunos de los diáconos si pueden oírme en el cuarto que cuando estén listos vengan y díganme para que podamos mover los micrófonos. Queremos que todos ustedes vean esto. Tomará unos 10 minutos más y la iglesia será despedida. Now, I want to read some of the sacred scriptures for you. I want to read them out of the book of Acts. And now I want to begin at the 12th verse of the second chapter of Acts. Ahora, quiero leerles un poco de las Sagradas Escrituras. Quiero leerlas en el libro de los Hechos. Y quiero empezar en el versículo 12 del capítulo 2 de los Hechos. Now I want you to notice in the 16th chapter of St. Matthew, I believe it is, that Jesus is coming off the mount. They said unto his disciples, who does man say I, the Son of Man, am? Ahora quiero que se fijen en el capítulo 16 de San Lucas, o de San Mateo creo que es. Cuando Jesús venía bajando del monte, ellos preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo, el Hijo del Hombre, soy? And some of them said, well, you're Elias, and some say that you're the prophet, and some say that you're this or the other. He said, but who do you say that I am? And Peter said, thou art the Christ, the Son of the living God. Is that right? Y algunos de ellos dijeron, pues, tú eres Elías. Y algunos dicen que eres el profeta. Y algunos dicen que eres esto o lo otro. Él preguntó, pero ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Es correcto esto? Jesus said, blessed art thou, Simon by Jonas. For flesh and blood has not revealed this. You never learned in a seminary. You never learned it by man. Said, but my Father, which is in heaven, has revealed this to you. Jesús dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No lo aprendiste en algún seminario. No lo aprendiste de hombre. Dijo, sino mi Padre que está en el cielo te ha revelado esto a ti. And I say that thou art Peter. Upon this rock I'll build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I give unto you the keys to the kingdom of heaven. Is that right? Y yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo te doy a ti las llaves del reino del cielo. ¿Es correcto eso? And whatever you loose on earth, I'll loose it in heaven. What you bind on earth, I'll bind it in heaven. Y todo lo que desatares en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Lo que atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Did he mean it? He wouldn't have said it. Now, as time rolled on, now Peter had the keys to the kingdom. Now you Catholic people, you might think this, that you say the Catholic Church is built upon Peter. All right, we'll find out. They had the keys. The Catholic Church still has the keys. Let's find out what Peter did about the keys.
Then we'll find out. ¿Sería él sincero al decirlo? Él no lo hubiera dicho. Ahora el tiempo, entonces, ha pasado. Pedro tenía ahora las llaves del reino. Ahora ustedes, el pueblo católico, pudieran pensar esto, por cuanto dicen, la iglesia católica está edificada sobre Pedro. Muy bien, vamos a averiguar. Ellos tenían las llaves. La iglesia católica todavía tiene las llaves. Averigüemos qué fue lo que Pedro hizo en cuanto a las llaves, ¿ven? Entonces nos daremos cuenta. The Bible said unto Peter and to the rest of the apostles, go ye into all the world, whosoever sins you remit to them, they're remitted. Whosoever sins you retain to them, they're retained. La Biblia dice a Pedro y a los demás apóstoles, id por todo el mundo. A cualquiera que le remitiereis los pecados, le serán remitidos. A cualquiera que le retuviese sus pecados, le serán retenidos. That I might say it so that someone might not understand what I mean. Jesus said to the apostles, whoever sins you forgive, I'll forgive them too. And whoever sins that you do not forgive and hold it against them, I'll hold it against them too. That's what Jesus said. Diciéndolo tal vez para que alguien tal vez no entienda lo que quiero decir. Jesús les dijo a los apóstoles, a quienes les perdonareis los pecados, yo también los perdonaré. Y a quienes no les perdonareis los pecados, y se los retuvieres, yo también los retendré contra ellos. Eso es lo que dijo Jesús. What's the Catholic Church push towards that? But let's find out how they did it. Then if we find out how they did it, then we should do it the same way. Now let's find out. Miren, la Iglesia Católica, cómo se inclina por eso. Pero averigüemos cómo fue que ellos lo hicieron. Entonces, si nos damos cuenta cómo es que ellos lo hicieron, entonces nosotros deberíamos hacerlo de la misma manera. Muy bien, veámoslo. It's the day of Pentecost. The church has been inaugurated. They were all in an upper room. Man came out there speaking in different languages. Why? Every language under heaven is represented there. English was there too. Every language under heaven had to be there. What language is spoken that day? Es el día de Pentecostés. La iglesia estaba siendo inaugurada. Todos ellos estaban en el aposento alto. Hombres salieron de allí hablando en diferentes idiomas. ¿Por qué? Cada idioma bajo el cielo estaba representado allí. El inglés también estaba allí. Cada idioma bajo el cielo tenía que estar allí. El idioma que se hablaba en aquel día. Goes ahead here and gives many other languages. And how the Cretes and strangers and proselytes of Rome and Arabians and all speak Magna. Procedí aquí y cita muchos de los idiomas, y cómo los cretenses y extranjeros y prosélitos de Roma y árabes y todos hablaban y magni. Now they weren't speaking in unknown tongues. They were speaking in known languages. Two people, not unknown tongues, but languages that each one understood. The sinner, the unbeliever, could hear what he was saying. How do we hear in our own language or in we was born? Ahora, ellos no estaban hablando en lenguas desconocidas. Ellos estaban hablando en idiomas conocidos a la gente. No eran lenguas desconocidas, sino idiomas que cada uno entendió. El pecador, el incrédulo, podían oír lo que él estaba diciendo. ¿Cómo podemos oír en nuestro propio idioma de donde hemos nacido? Now watch. Now, the question comes. Now, others mock the 12th verse. All right? And they were all amazed and in doubt, saying one to another, what meaneth this? Others mocked and said, these are full of new wine. Ahora, fíjense. Ahora surge la pregunta. Ahora, otros se burlaron. El versículo 12. Muy bien. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban y decían, están llenos de mosto. They were making fun of them because, how was they doing? They were staggering. Like drunk men. Talking, not knowing what they were saying, but were preaching to the congregation. In languages they didn't know, but the congregation knowed. See? All right. Se estaban burlando de ellos. Pues, ¿cómo lo estaban haciendo ellos? Se tambaleaban como hombres borrachos, hablando sin saber lo que decían, pero estaban predicándole a la congregación en idiomas que ellos no sabían. No obstante, la congregación los entendía. ¿Ven? Muy bien. Others said they're full of new wine. Look how they're acting. Others mock saying these are full of new... But Peter, watch out, boy. You got the keys.
But Peter, standing up with the 11, lifted up his voice and said unto them, now remember, this is the first inauguration of the church. Mas otros decían, ellos están llenos de mosto. Miren cómo actúan. Mas otros, burlándose, decían, ellos están llenos de... Entonces, Pedro, cuidado, muchacho, tú tienes las llaves. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, ahora recuerden, esta es la primera inauguración de la iglesia. Ye men of Judea and you that dwell in Jerusalem, be this known unto you and hearken to my words, for these are not drunk, as you suppose, seeing it's but the third hour of the day, the saloons wasn't even open then. See? Varones judíos, y los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Las cantinas ni siquiera habían abierto, ¿ven? But this is that which is spoken of by the prophet Joel. And it shall come to pass the last day, saith God, I'll pour out my spirit upon all flesh, upon your sons and daughters, and they shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos e hijas, y ellos profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. And all my servants and my handmaids will I pour out in those days of my spirit. They shall prophesy. And I will show wonders in the heaven above and signs in the earth beneath. As Peter preaching, now the one with the keys. Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Ahora, es Pedro entonces el que está predicando, el que tiene las llaves. Blood, fire, vapors of smoke. The sun shall be turned into darkness, the moon into blood, before the great and notable day of the Lord shall come. And it shall come to pass that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sangre, fuego y vapores de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ye men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which he did in the midst of you, you yourselves know. Talk about a rebuke. He had the keys, you know. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que él hizo entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. Hábleme de una reprensión. Él tenía las llaves, ustedes saben. Be it him being delivered by the determined counsel and the foreknowledge of God. There you are. How could he ever be delivered? Because God predestinated to be that way. See? Foreknowledge of God. Just in a moment. Tell him this, hold this a minute. I get this scripture. Entre a este entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Allí lo tienen ustedes. ¿Cómo es que él pudo ser entregado? Porque Dios lo predestinó que sucediera de esa manera. ¿Ven? El conocimiento previo de Dios. En un momento. Dígales que esperen un momento hasta que termine con la escritura. Ye have taken by the wicked hands of crucified and slain, who God has raised up and loosed the pains of death, because it is not possible he should be holden of it. For David spake concerning him, I foresaw the Lord always on my right hand, and I shall not be moved. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó y soltó los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre a mi diestra, y yo no seré conmovido. Therefore did my heart rejoice, and my tongue was made glad. Moreover, my flesh shall rest in hope, because thou wilt not leave my soul in hell, neither will thou suffer thy Holy One to see corruption. Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Thou hast made me know my ways of life. Thou shalt make me full of joy, and with my countenance. Men and brethren, let me freely speak to you of the patriarch David. He's both dead and buried, and his sepulchre's with us this day. Me hiciste conocer mis caminos de la vida. Me llenarás de gozo y con mi presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. Él murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Therefore, being a prophet,
And knowing that God has swore with an oath, that just got through preaching it, that according to the fruits of his loins, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne. Just what I got through preaching. Peter preaching the same thing. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, acabo de predicarlo, que de su descendencia él, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Exactamente lo que acabo de predicar. Pedro predicando lo mismo. And seeing this before, the prophets saw it before, spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither did his flesh see corruption. This Jesus has God raised up, whereof we're all witnesses. Y viéndolo antes, el profeta lo vio antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Therefore, being exalted at the right hand, being at the right hand exalted in heaven, having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he shed forth this which you do see and hear. Así que exaltado por la diestra de Dios, por la diestra, exaltado al cielo, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. For David is not ascended into heaven, the prophet, but he said himself, the Lord said unto my Lord, set thou on my right hand until I make thy foes a footstool. Therefore, listen to this, let all the house of Israel know surely that God's made this same Jesus who you crucified both Lord and Christ. Porque David no subió a los cielos, el profeta, pero él mismo dice, dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, escuchen esto, pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso debería darlo por terminado. ¿No creen? Now when they heard this, them sinners, they were pricked in their hearts, and said unto Peter, man, and Peter and the rest of the apostles, man and brethren, what shall we do? Al oír esto, esos pecadores se compungieron en sus corazones y dijeron a Pedro, varones, y a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? All right, here you are. What's he got? The key. The key to the kingdom. Where is the kingdom? It's within you. Is that right? The Holy Ghost is the kingdom of God. We know it. We're born into the kingdom as subjects and delegates. Muy bien, aquí tienen. ¿Qué tiene él? La llave para el reino. ¿Dónde está el reino? Está dentro de uno. ¿Es correcto eso? El Espíritu Santo es el reino de Dios, lo sabemos. Nosotros nacemos en el reino como súbditos y delegados. Look, he's got the keys to his side. What are you going to do with it? This is the first time the door was ever opened. Now the question's asked the preacher for the first time, the one with the key. I believe he'd said, stand on your head, that'd been official, whatever you bind on earth, I'll bind in heaven. Miren, él tiene las llaves a su lado. ¿Qué vas a hacer con ellas? Esta es la primera vez que la puerta fue abierta. Ahora, por primera vez se le hace la pregunta al predicador, al que tiene la llave. Yo creo que si él hubiera dicho, párense de cabeza, eso hubiera sido oficial. Lo que atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo. All right, whatever you say, I'm going to say the same thing. You got the key. Or he crams the key into the door. What do you do? Man and brother, what shall we do? Muy bien. Lo que tú digas, yo voy a decir lo mismo. Tú tienes la llave. Muy bien. Él mete la llave en la puerta. ¿Qué hace uno? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Now when they heard this, they pricked in heart and said, man, brother, Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost, for the promise is unto you and to your children, and to them as far off, even as many as the Lord our God shall call. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para aquellos que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. That settled it forever. No persons ever in any time could ever, ever contradict that. The Catholic Church come along, instead of being immersed, they sprinkle.
Instead of being using the name of Jesus, they took Father, Son, and Holy Ghost. Never was taught in the Bible. Eso lo dejó establecido para siempre. Ninguna persona podía en ningún momento, podía jamás, jamás llegar a contradecir eso. La Iglesia Católica vino, y en lugar de ser por inmersión, ellos rocían. En lugar de ser, de usar el nombre de Jesús, han optado por Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo cual jamás fue enseñado en la Biblia. Every person from that time on was baptized by immersing in the name of Jesus Christ, and some had been immersed by John the Baptist, had baptized Jesus, and Paul told them they could not receive the Holy Ghost like that. They had to come back and be rebaptized again in the name of Jesus before they could get the Holy Ghost. Cada persona, desde ese momento en adelante, fue bautizado por inmersión en el nombre de Jesucristo. Y algunos habían sido sumergidos por Juan el Bautista, que bautizó a Jesús. Y Pablo les dijo que ellos no podían recibir el Espíritu Santo estando así. Ellos tenían que regresar y ser bautizados otra vez en el nombre de Jesús antes que pudieran recibir el Espíritu Santo. How many knows that's the scripture? Acts 19 chapter. There you are, calls the kingdom of heaven was sealed in any other way by an oath by Jesus Christ that would be official in heaven. ¿Cuántos saben que esa es la Escritura? Hechos, el capítulo 19. Allí lo tienen. Pues el reino del cielo había sido sellado a cualquier otra manera por un juramento por Jesucristo de que eso sería oficial en el cielo. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. You shall receive the gift of the Holy Ghost, because the promise is unto you and to your children, that I am as far off, even as many as the Lord our God shall call. Amen. Let us pray. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para aquellos que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Oremos. Father God, tonight, 1900 and something years has passed, yet the honesty and the integrity of human hearts still cry for God. Like children crying for the milk of their mother's breast. Dios Padre, en esta noche 1900 y tanto de años han pasado, y la honestidad y la integridad de los corazones humanos sigue aún clamando por Dios, como los niños lloran por la leche del pecho de su madre. We love you, Lord. We can't live without you. As David said, my soul thirsts after thee like the hart for the water brook. He must have it or die. Te amamos, Señor. No podemos vivir sin ti, como dijo David. Mi alma está sedienta de ti como el ciervo por la corriente de agua. Él necesita de ella o muere. Father, we've combed through the scriptures back and forth, not to be different, but we see these seminaries, these theological students today who preach according to the commandments of man and not the commandments of God. Therefore, Lord, we do not despise those men, but we despise those things that they teach. Y Padre, hemos repasado las escrituras de allá para acá, no para ser diferentes. Pero vemos estos seminarios, a estos estudiantes teológicos hoy día, quienes predican de acuerdo a los mandatos de hombres y no de acuerdo a los mandamientos de Dios. Por tanto, Señor, no despreciamos a esos hombres, pero sí despreciamos esas cosas que ellos enseñan. Therefore, Lord, we ask that they become our brother. We ask that you forgive them of their error. And we pray that they will come to the Scripture, read it, not the way some seminary teaches it, but according to the way that God has written it. Por tanto, Señor, pedimos que ellos lleguen a ser nuestros hermanos. Pedimos que los perdones de su error y pedimos que ellos vengan a la Escritura, la lean, no de la manera como la enseña algún seminario, sino de acuerdo a la manera que Dios la ha escrito. We pray, God, now that these candidates are coming tonight for water baptism as our gallant pastor walks into this pulpit from here to preach the gospel of this same gospel and then to the baptismal pool to bury. Oramos, Dios, ahora que estos candidatos que vienen en esta noche para el bautismo de agua, mientras nuestro pastor tan noble viene a este púlpito para predicar desde aquí el Evangelio, este mismo Evangelio, y luego ir a la pila bautismal para sepultar. Grant, Lord, that each one of these will receive the Holy Ghost, because you gave the promise, you shall receive the Holy Ghost. May the Spirit of God be waiting at the top of the water to receive the candidate tonight, for we commit him unto your hands, in Jesus Christ's name, amen. Concede, Señor, que cada uno de estos reciba el Espíritu Santo, porque tú diste la promesa, recibiréis el Espíritu Santo.
Que el Espíritu de Dios esté esperando al salir del agua para recibir al candidato en esta noche, porque los encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén.